señores, estamos arrancando un programa más en el Golden Show. Buenas noches, bienvenidos acá en el Club de Show en esta noche. Muchísimas gracias por soportarnos. Ya varias noches que estamos con ustedes y ya es un programa que espero se haya vuelto parte de la familia en el fin de semana. ¿Sí, cómo estás? Bien, Freddy, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Alancito? ¿Y cómo están ustedes, señores y señoras? Bienvenidos al Club de Show en su quinta entrega. Les estamos trayendo alma, vida y corazón para que usted pase 3 horas de entretenimiento. Sí. 3 horas de amenidad, 3 horas de calor en familia en esto que es el Good Show. Alancito, buenas. Buenas noches, Freddy, buenas noches, Silvia. Buenas noches, mis queridos amigos que están viendo CBC Canal 57. Como dice Silvia, 3 horas que no puedes perderte y no puedes separarte de la pantalla. Buenas noches también, mi querido Giovanni, que hoy evolucionó. Sí, le salió su... Hola, ¿cómo están? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pirata. Pirata. Bueno, Resident Evil, creo, no señoras sé. Y señores, no hay más preámbulos, hoy comenzamos un programa. Se vienen las noticias, se viene un reto de duelo que está espectacular con dos grandes del fútbol, ¿verdad? Exactamente, dos grandes jugadores del Club Bolívar, la número 10 y la número 13, para que ustedes vayan pensando quiénes son. Alarila, así que está increíble. Hoy también de invitada de lujo, ¿quién está? ¡Paola Belmonte! Ahí está, un aplauso para Paulita que está con nosotros. Y con la música, señores, unos grandes. Un grupazo que va a ser un acústico increíble y que seguramente les va a gustar, ¿verdad? Exacto, porque ¿para quién? ¡Para ti también! ¡Irreversible con nosotros en el Club de Show en vivo! 100% en vivo. Nada de playback, nada de que estén ahí con la guitarrita, nada, nada. En vivo, señores. Y aparte, todo lo que ustedes esperaban, una realidad perdida, sí. Sensacional, impresionante, porque hoy vamos a hablar del Escuadrón 731. Solamente para que usted sepa, los alemanes se quedaron pequeños en relación a los experimentos los llevados nazis, a... Los nazis, en realidad, ¿no? Sí, los nazis, cierto, cierto. Los nazis se quedaron muy chiquitos a comparación de los japoneses y el Escuadrón 731 en lo que respecta las pruebas científicas en humanos. Ojo, esto es tan fuerte que ni siquiera el Estado del Japón lo reconoce. O sea, no reconocen que haya sucedido. Pidieron disculpas, perdón, por la alianza, pero nunca reconocieron que esto ha sucedido, con pruebas, con muchas fotografías que lo van a ver acá en el Q de Show. Exacto. Que demuestran que esto pasó. Los nazis se quedaron chiquitos con las aberraciones que hicieron a los judíos. Esto es imperdible, señores. Lo tienen que ver en realidad perdida, así que no tienes derecho de tocar ese control remoto. Un sketch increíble. Estrenamos un nuevo sector, un sector de sketch espectacular, donde la premisa es mostrarte cosas que no habían sido tan fáciles, ¿verdad? No. Porque todo el mundo piensa que ser profesional es fácil. Pero no lo es. No es así. Y hoy te lo vamos a demostrar, ¿no? Y aparte, 4 programas lo mencionamos. Yo le dije tubo, lo dije desnudo. Dije de todo, y hoy sí, señores, en el 5º programa tenemos suficiente material para al final del programa presentarles... La escena... No, escenas. No, la escena, cierto. Sí, escenas. Las escenas de desnudos. A ver, otra vez, ya. Las escenas de desnudos. Ahí está. Ahí está. Exactamente. No pueden perdérselo, señores, porque se vienen las escenas de desnudos en el 5º programa. Ya tenemos material. Pasaron memorándums. Todos estamos obligados a pasar 1 o 2 escenas. Bueno, si quieren verlo, quédense hasta el final del programa. Las escenas del desnudo, de desnudos en el Q de Show, lo van a ver al final del programa. Señoras y señores, todo esto y muchísimo más. Hoy de profesionales están los médicos, así que todo el mundo piensa que ser médico es fácil. Sí. Y no, señores, lo van a ver en este sketch. Por favor, los médicos que nos están viendo en este momento, siéntanse identificados, tómenlo de la mejor manera posible, porque tal vez nos veamos en emergencias. Sí, por favor. Trátenos bien. Trátenos bien. Sin más preámbulos, tenemos que ir con las noticias de este departamento medio trucho que tenemos de noticias. Se trabajan duro. Sí. Sacan sus notas cada semana. Intentan, por lo menos. Vamos con las noticias. Vamos. Así.
más temprano en el Code Show. Esta semana las tensiones entre Argentina y Bolivia fueron minimizadas. Mucho más tranquilos, el presidente Macri llamó al presidente Morales y le dijo que no tienen por qué estar con este tipo de situaciones y problemas. Es por eso que dijo que si es que existe algún problema entre ambos países, lo podrían solucionar con un partido de fútbol entre sus respectivas selecciones. El presidente Morales respondió: vos no me quieres, ¿verdad? En deportes, el Tigre ganó en el global 6-0 a Wander. Me informan que tengo que cantar una canción, pero no lo voy a hacer. Voy a seguir gritando que soy estronguista, todo un pulmón. Se acerca el remate de la lacita y administradores de Ecotel piden estar presentes en esta gala porque desean que los bienes incautados por el servicio de impuestos se rematen especialmente en el juego del ratoncito. Porque todas estas... Sí, estamos de vuelta con más del Code Show después de esas importantes, muy importantes noticias. Porque nosotros queremos que usted esté bien informado y bien entretenido. Y ahora se viene el sector que muchos fans están esperando, porque ya las solicitudes para el sector de Desafía a tu Conductor o el Duelo están rebalsando en el inbox del Code Show, la página en Facebook Code Show. Y acá tenemos a la estrella de este sector. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo está, mi querida Silvia? Comenzamos el duelo y el Desafía a tu Conductor, muchachos. Realmente, no se olviden que tienen que desafiarme dando un mensajito de inbox, ¿sí?, en la página del Code Show y también le dan el like necesario para que sigamos creciendo. Esta vez no sacrifiqué mi cuerpo, esta vez no saqué un nuevo trauma, esta vez no arriesgué nada, arriesgué solo los pulgares. Ah, o sea que no te vamos a ver gritar. Bueno, gritar sí grito, de emoción, de pero sufrimiento. Pero no, de miedo. No, de miedo no. No, oh. tampoco toda la semana que voy a sufrir, ¿no? ¿Qué piensan? También tengo sentimientos. Pero ese es el chiste, pero bueno. Bueno, lo bueno es que ahora... tenemos ya preparado un duelo, no tanto un desafío, ¿no? Exactamente, esta vez es un duelo. Esta vez es un duelo con dos grandes jugadores del Club Bolívar. ¿Quiénes? Hablamos del número 10, Leandro Maigua, y hablamos del número 13, Oscar Valdomar. ¡Eso! Así que muchas gracias a Leandro y muchas gracias a Oscar que aceptaron este duelo en Pro Evolution Soccer 2017 en la PlayStation 4. Jugaron. Jugamos... armamos todo el escenario, armamos la televisión, armamos todo y... ¿Qué fue? ¿Qué perdiste? No, espera un cacho. Si yo ganaba los partidos, porque jugamos dos partidos, ganaba los partidos, ellos me darían sus poleras del Bolívar, tanto la 10 como la 13. Ya. Y un pedido... eso es algo para coleccionistas bien, digamos, sí, ¿no? Ya. Pero si yo perdía, Leandro como Oscar, dependiendo con quién pierda, ¿ya?, me tenían que colocar una penitencia. Ganador pide. Ufale. Así que, ¿qué me habrá perdido Oscar? No te voy a adelantar nada. ¿Ya? No les voy a spoilear nada porque ya lo van a ver. Porque ustedes en su casita lo pidieron. Porque llegó el momento para que ustedes lo disfruten. Saquen su jumbo, saquen su viejo roble. Pongan y llamen a todos los fanáticos, principalmente el gamer. También pueden desafiarme si quieren un desafío gamer. ¿Ya? También lo pueden hacer a la página del Code Show y mandándonos. Y yo voy con mucho gusto. Hablando de esto, para que la gente sepa, ¿cuáles son los juegos en los que más te destacas? Uno de los que más me destaco es Pro Evolution, que ahora estoy un poquito más jugando constantemente. ¿Ya? Otro que juego muy bien es el FIFA, que jugué muchos años. ¿Ya? Le hago más o menos al Tekken, así que... pueden por ahí, Mortal Kombat, Street Fighter, me puedo batir en cualquiera. Genial. Así que no me hago ningún problema. Ya. Hasta en el Pump It Up también puedo hacer. Y si no, pues va a estar ahí Alan unos 4 o 5 días practicando. Entrenando duro. Para dar un buen desafío, para dar un buen duelo como tal, ¿no? Exactamente, así que muchachos, arrancamos porque ustedes lo pidieron. Viene el duelo contra Leandro Maigua y Oscar Valdomar aquí en el Code Show. Quédense con nosotros porque esto es el duelo. Y
momento del duelo, muchachos, aquí en el Cude Show. Y un duelo diferente, un duelo completamente diferente, porque hoy tengo a Oscar Valdomar y a Leandro Mayo en este duelo de Pro Evolution Soccer en el PES. Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación. Leandro, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación del Cude Show. No, no, de nada. La verdad que agradecerte a vos por invitarte en el programa, así que vamos a aceptar tu desafío, ¿no? Gracias por la invitación y ya vamos a ver cómo va la cosa en el play. Muy bien. Como todo duelo, muchachos, saben que el perdedor tiene castigo. Quiero la polera de Leandro y la de Oscar, pero si yo pierdo, Oscar, ¿cuál es mi penitencia? Bueno, la verdad que creo que me está gustando tu camisa, así que... ¿En serio me salí de azul de tele? No sé, digamos. Esa es mi penitencia, si es que yo te gano. Perfecto. ¿Y Leandro? ¿Estás pensando todavía? No, estoy pensando todavía. Tengo miedo más de la penitencia de Leandro que de Oscar. Así que, muchachos, comenzamos este duelo aquí en Cude Show. Voy a quitar la camisa. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. No funcionó la estrategia. Número uno. Intenta un pase raso al espacio. ¿Y dónde sueñan jugar en un futuro, digamos? ¡No! ¡Qué golazo! ¡Esto está claro! ¡Centro! ¡Para sacarla! ¡No! Listo. Por si tenía ahora esperanza. Están arriba por 3 y parece que... Amigos, esta historia bueno, ha terminado. Creo que gané una camisa. Ahora se viene el duelo con Leandro. Usted no aprende, ¿verdad? Señores y señores, comenzó. Sí. Viene un borde y derecha por la derecha. Se viene un centro. ¡Sigue! ¡Gol! ¡Sí! ¡Y golazo todavía! ¡Conejo, te amo! Repercusiones desde el banco. ¿Qué pasó? No, creo que es una distracción, pero esperemos que pueda dar la vuelta. ¡Chuzu! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Más duró el festejo! ¡Más duró el festejo! ¡Más duró el festejo! Se viene Real. Sigue. Ahí está, se viene Real. Esto huele a gol. ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Mismo error! Señoras y señores, ¡gol! Esto es increíble. ¡Ay! Ese defensor parece Cabrera. ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Tampoco! Increíble. Se viene el 2-1. ¿Qué pasó? Por favor, dígame qué pasó. Concentrarse. Otra vez concentración, pero ahorita tranquilo que ahorita lo empata. A ver, todavía hay tiempo. ¿Cómo se siente Alan? Nervioso, presionado. ¿Cómo se siente el armador del Bolívar? Nuestro Maiwa, ¿cómo se siente? Bien, tranquilo. Tranquilo. ¿Se ha dado cuenta que está perdiendo? Sí. Puede llegar el gol, pero... Va a llegar. ¡Ahí está! ¡No! ¡Uy! Llega por el fondo.
¡Uy! Uy. No, no, ¡sigue no, el Barça! No, 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 ¡esto no, huele no, gol! No, no, ¡ahí está! No, no, ¡ahí está! ¡Hasta no, no, dónde vas? ¡Hasta el arco! Viene. Último minuto. Señoras y señores, esto que no es me pase, todo nada. ¡Que no me pase se lo de viene. Boca! ¡Que no me pase lo de Boca! ¡Ay, no! ¡Listo! ¡Gané! 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 Voy a tener que quitarme la camisa para Oscar. Suena feo, pero... Damas y caballeros, esto fue el desafío, el duelo junto con Oscar Valdomar y junto a Leandro Maiva, jugadores del Club Bolívar. ¡Hasta la siguiente, muchachos! ¡Chao! ¡Ganaste por lo menos uno! ¡En serio, qué buenazo estuvo! ¡Felicidades, Alancito! ¡Gracias por mi camisa! Ay, no. Oye, no puedo creer que haya perdido la camisa junto con Baldo. No, Baldo me bailó todo el partido, tenía esperanzas del empate, pero uno tras otro, ya, el 4-1 fue... La verdad, Baldo te ganó con una mano en la cintura, como era, ¡ay, para esto me trae! Yeah. Realmente lo que Paulita, un saludo para ella también que me ayudó a contactar a los chicos, me dijo, Baldo es invicto en PES. Ay. Y yo dije, oh, ya, yo le voy a ganar. Ajá. Yo le voy... que ganar, me ganó 4-1. Y la camisa, y la camisa que era nuevita. Recién salidita, que dije, voy a usarla porque es celeste. Y le encantó porque es celeste. ¿Verdad? Claro, porque el corazón de ambos es celeste, ¿no? Pero bueno, Alancito, a veces se gana, a veces se pierde. Y como siempre se gana, ¡tengo la 10 de Maiwa! No puedo creer. Eso es muy cruel, Alan García. A ver, señora madre de Alan García, ¿con qué sentimientos negros viene este chico en el corazón? ¿Cómo es posible que le quites la 10 del primer clásico? ¿Sabes cuánta carga emocional debe tener esa camiseta? Y tú vienes y se la quitas. Pero es algo justo. Le gané el partido justamente, perdón, Leandro, pero te gané justamente un 2-1 con dos centros, dos golazos. Él no va a perder esa camiseta sino más. Sí, porque hay revancha, muchachos, porque va a haber revancha junto con Leandro. Leandro quiere recuperar la 10 del clásico y me dijo una revancha en PlayStation 2. Ah, ¿el mismo juego? El mismo juego, solo que la versión del PES de la PlayStation 2, así que que es un poquito más táctico. Sí, porque si es el mismo juego, vamos a ver qué diferencia es hay. Es un poquito más táctico. En el PES 2017 de la Play 4, puedes mandar centros y puedes hacer goles fáciles de centro. Siempre hay esa. Como lo hizo Baldo. Como hizo Baldo también. Oye, Baldo me jugó más táctico. Pero veremos cómo va en PlayStation 2 junto con Leandro. Esta vez va a ser en su casa. ¡Ay! Esta vez vamos a ir a localía. ¿Ya? Así que veremos si Leandro recupera la camiseta. Pero si pierde, otra cosita le voy a sacar a Leandro. ¿Ya tienes algo pensado? No todavía, voy a pensar. Pero va a ser algo igual de diabólico. No, pero no, bien, Alancito, me parece muy bien este tipo de desafíos, digamos, o de duelos entre cuatro paredes. Está bien, daremos un descanso a tu ajayu, sí, daremos un descanso al corazón. Que lo dejé en el hotel la anterior vez y he ido a recuperarlo. Vente, Alan, vente. No quería venirse. Estaba ahí, estaba bien aferrado a la pared. No quería venirse, pero dije, vente. Pero no, pueden desafiarme, muchachos, ingresando a la página del Q de Show, manden un mensajito y me pueden desafiar en juegos de video, pueden desafiarme a cualquier cosa y yo lo voy a cumplir con mucho gusto. Esto es el desafío y el duelo a tu conductor. Pero tenemos que irnos al escenario. ¡Exacto! Porque esta noche les tenemos algo preparado, algo con lo que muchos van a gritar y van a corear en su casa. No saben cómo Silvia gritó. ¡Uf! No saben. No, pero ahora se viene Irreversible, señores, con sus grandes éxitos. Una presentación acústica, yo estoy segura que ustedes no los han visto así hasta ahora. Así que vámonos con Irreversible para vos. Así que esto es el Q de Acústico. Buenas noches. Somos Irreversible. Ser que aún me quieras.
ser que quieres escuchar. Como este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo recuperar corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto? Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta sorda y triste historia que se pone cada vez peor. Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. De Banco Sol para acceder a tus cuentas y realizar operaciones desde cualquier lugar. Descarga App Sol y agranda tu tiempo. Banco Sol, juntos crecemos. Y estamos con el gentil auspicio de NIM Bolivia, la única empresa que te trae artículos originales importados directamente desde India, Indonesia y Nepal, para que disfrutemos un pedacito de la cultura hindú en las ciudades de La Paz y El Alto. Encuentra NIM en sus diferentes sucursales. Ser diferente, ser únicos, es ser NIM. Un saludo para mis amigos de ¿Quién Diría? Esto es lo nuevo de Irreversible. Confianza. Para confiar en ti, necesito sanar mis heridas. Para confiar en ti, necesito nacer de nuevo. Cuando se lastima el alma, cómo duele. Cuando traicionas a alguien que te quiere, no, no. Entregar el corazón a alguien que no te ama.
dando lo mismo de vuelta. Y murió desangrado, golpeado y marcado de tanta tristeza. ¿Qué pasó, príncipe? Cuando se lastima el alma, ¿cómo duele? Cuando traicionas a alguien que te quiere, no, 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 ¿por qué sufrir el dolor? ¿Por qué llorar en silencio las consecuencias de entregar el corazón a alguien que no te ama? Preguntándome y mi alma está gritando que soy enamorada.
no puede faltar en tu mesa. Jumbo de la Cascada, con 4 mágicos sabores: citrus, red, durazno damasco y fusión con pulpa de fruta natural. Jumbo es de la Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Tenemos el orgullo y el honor de tener en el ¿Quién diría? Show para todos ustedes a Paola Belmont. Un aplauso, por favor. Paolita, muchísimas Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida yo a tu programa. Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto acompañarlos. Muchas gracias, en serio. Show, muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes las gracias. A ustedes las gracias. Yo sé que estás en la radio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás de qué hora a qué hora? ¿En las de tardes? 3 a 6 de la tarde. ¿Estás toda la tarde? Sí, toda la tarde de lunes a viernes. Toda la tarde de lunes a viernes en... Sí. Melodía. En Melodía, ¿no? Entonces, 99.1. Imagínense, grabar en la mañana es medio difícil, ¿no? Porque siempre pasan cosas y ya tienes que grabar con nosotros en otro horario, ¿no? Así que muchísimas gracias, en serio, por sacarte tiempo. Paolita, mucha historia en tele, che. ¿Cómo? ¿Sí? Y no eres, pues, mayor, o sea, no tienes la edad para decir que, ay, sí, mi historia como tantos otros. ¿Cómo? O sea, muy jovencita comenzaste, ¿no? Sí, cuando tenía 17 años. 17. 17 años que Adolfo Paco, él estaba como gerente de producción de RTP. Ya. En realidad no sé, ¿sabes? El cargo no lo sé exactamente, pero él manejaba RTP, la época del compadre Palenque, sí, sí, ¿no? Sí, cuando claro. El compadre Palenque tenía... Pero tenía la carrera política, la Tribuna del Pueblo, que nunca la dejó, entonces... Y RTP era el canal, ¿no? Claro. Donde tenía las novelas con Televisa, tenía toda la situación, ¿no? Popular sí, sí. Por excelencia. No ha dejado tampoco de ser claro, popular. Pero ¿no? Era ungido. O sea, en ese momento claro. Tenía uniones, me acuerdo, con Televisa, ellos fueron los que inauguraron y pasaron María Mercedes, Marimar, o sea, RTP era un canal muy fuerte. ¿Ya? Sí, y... Me dice Adolfo Paco, me dice, ¿no te animas a hacer un programa musical? Y bueno, y te cuento que estaba, había un muchacho, me dice, se me ocurrió que podemos hacer un programa musical de media horita con un muchacho, Juan Iriondo, afroboliviano, ¿no? Y con Juanito hicimos un programa que se llamaba Video Pirata. Es Video Pirata, de verdad, yeah. Porque, date cuenta, yo tenía 17 años, era la década de los 90. Internet sí había, pero... No, pero ya en pañales total. No tenías pues el internet como ahora en no, tu bolsillo. No, no, y además páginas. Celular. No existía. Cero. Entonces, los videos que nosotros conseguíamos, que en realidad, yo te digo, cuando yo hice ese programa, simplemente iba, grababa y paré de contar. Lo demás lo hacían todos los muchachos de producción. Betito Barragán, el creador de esta Boca es Mía, él era jefe de producción. Y bueno, había un encargado de producción y él decía, bueno, voy a hacer lo único que puedo hacer, ¿no? Que es lo que hay. Es lo que hay, lo que hay es voy a piratear los videos de las cadenas claro. Que eran MTV y Ritmoson, creo que ya... Telehit, tal vez. Sí, no recuerdo. Ah. Como te digo, yo... Cero, ¿a qué hora tengo que ir a grabar, no? No, pero ahí hay un vacío. O sea, que estabas por la calle y Paco dijo, oye, no, Paola, no, no. Digamos, no. Oye, no. ¿Quieres hacer un programa? Mira, está, hay que hacer video pirata, ¿no? No, no. No. Entonces... Yo bailaba en el cuerpo de baile, yo estaba a cargo del cuerpo de baile de Sábados Populares. Ah. Sábados Populares, tú sabes que era realmente también era el número uno de los fines hit de semana. Total, hit total. Yo, una comparación que se hacía en esa época con Adolfo Paco era con Silvio Santos en Brasil, no sé si lo dicen. O con Sábado Gigante. Gigante de Don Francisco. Era Don Francisco, exacto. Boliviano. Y se decía esto de Silvio Santos, si la gente no lo conoce, es el dueño de la cadena SBT de Brasil, ajá. ¿No? Y este señor hacía programa todos los fines de semana y la gente, o sea, popular era lo que lo veía, pero la gente de high, ¿no? Decía, ah, yo no veo ese programa. Seguro, mentira. ¿No? Mentira, pero... Al día siguiente y el lunes y pasaba lo mismo con Sábados Populares, ¿no? Y en colegio me pasaba, ¿no? O sea, ¿hay quién ve pues Sábados Populares? De repente, ¿has visto quién ha bailado? ¡Ay, sí, ¿no? Y después lo que han actuado, pero, y el robot, y pero todo el te mundo. Das cuenta que
se trajo a Laura León solamente para el programa, cuando Laura León estaba en la cúspide de su carrera. Llenaba el teatro al aire libre como si nada. Además facturaba muy bien. Y creo que tal vez ni un programa ya ha logrado cobrar lo que él ha cobrado en ese entonces. Correcto. Cobraba mucho. El Cine México reventaba todos los sábados. Reventaba. Yo te digo porque yo llegaba al teatro, nosotros solamente hacíamos la apertura del show, teníamos dos coreografías que eran de transición, porque ahí lo importante, claro, eran los artistas, los grupos que se presentaban, los concursos con el público. Uh-huh. Nosotros éramos simplemente una transición. Estaba Bolivia India, me acuerdo, haciendo el baile folclórico, y nosotros, que éramos el ballet RTP. Yo estaba a cargo de ellos, que no éramos muchos, éramos 8 personas y pare de contar. Pero muy jovencita, o sea, comenzaste muy jovencita. Sí, estaba en colegio. Entonces, bailaba ahí, de pronto él me dijo, quiero que hagas televisión, vamos a probar. ¿Te animas? Sí, me animo porque yo quiero estudiar comunicación, le dije. Salgo del colegio y al año yo me voy a la universidad a estudiar. A la UMSA a estudiar comunicación. Entonces, para mí, fantástico. Entonces, probamos, hicimos unos cuantos meses con Juanito Iriondo, que falleció Juanito Iriondo, de la comunidad afroboliviana, que también la gente lo quiso mucho, no por el programa, porque ya te digo, era media horita, no pasó nada, sino porque él era un activo miembro de la SAI afroboliviana y de todo eso, ¿no? Y ese movimiento que, mira, estaba también en pañales en esa época, ¿no? Mira, ¿quién iba a pensar ahora que era, han tenido...? Eran muy poquitos, eran que 8 que incluso, que claro, hablaban de la defensa incluso de la Saya, ¿no? Con el caporal, cuando en esa época decían que Saya era caporal, y nadie les tiraba bola, y fue, o sea, mira, qué lindo, ¿no? O sea, qué recuerdos y cómo se incursiona. ¿Estuviste mucho tiempo con ese programa? No, unos cuantos mesecitos. Pero fue el debut. Sí, sí. O sea, debutaste en RTP, en el RTP de esa época. Sí, en el RTP de esa época. Creo que nuestro horario era las 3 de la tarde, ¿no? Ya. Bastante juvenil. No había la producción nacional que ahora hay, porque tú ahora prendes la tele y a esa hora vas a encontrar dibujos animados. Bueno, no sé porque estoy en la radio, pero dibujos animados, qué sé yo. El otro día tuve que ver, esperando en el médico, en la sala de espera, estuve 3 horas esperando. Y sí, solamente hay enlatados, novelas, pero después empieza ya la producción nacional fuerte. En esa época no había. Entonces, fue una apuesta fuerte de él, no en el sentido de inversión. Claro, porque tenía todo para él fue simplemente, a ver que la chica haga lo suyo, porque me gusta además este morochito lindo, y veamos qué pueden hacer juntos. Claro. Entonces, mira, salíamos con un panel reciclado de la Verónica, tribuna, ¿no? De Verónica Palenque. Ah, ya. Porque Verónica tenía su programa que se llamaba Hola Verónica. Me acuerdo, sí. No sí, ve sí, que iba por las mañanas. Sí. Y durante la época de Navidad, ella hizo construir un panel blanco con negro, como las banderas del rally. Sí. Listo, eso era lo que había, porque dijeron, ¿qué pueden darles estos chicos? Este panel, un panel así de dos metros por 3, la altura del estudio, y ya listo, los chicos lo hacen ahí. Y te voy a contar algo que es súper chistoso, porque entré a estudiar comunicación y unos, en la UNSA, ¿no? Imagínate, 130 alumnos por curso, paralelo. Y resulta que de pronto alguien se acerca un día, una de las chicas de otro paralelo, y me dice, tú sales, ¿no?, en RTP, en un programa. Sí, le digo, ayúdame, necesito que me ayudes. De la nada. Ay, ¿qué te puedo ayudar? Perdón. Entonces, y me dice, lo que pasa es que tengo un trabajo y necesito que me digas, ¿tu programa qué se llama? Y me pide algunos datos, así, ¿no? Porque claro, era de un curso superior, de años superiores. Entonces, y le digo, ¿por qué? Me dice, me han dado un trabajo que analice y me han dado tu programa. Y bueno, lo voy a analizar. Y le digo, ya, perfecto. Pero después me dices que salió del análisis, sí, ¿no? Sí. Que han analizado. Porque de verdad era, vengan chicos, ahí está su panel. Y lo que habían analizado, Freddy, no me vas a creer, era que todo está fríamente calculado para meter en la cabeza del televidente el nombre de la red RTP. No, por eso se llama Video Pirata. Tiene PRT, entonces RTP, eso es subliminal, decían.
No, ¿en serio? Bueno, en realidad fue porque el productor piratea los videos de MTV, por eso. Y además la escenografía es blanco con negro, igual que los conductores. Ella es blanca y él es negrito, entonces por eso hicieron... Pero oye, sin querer queriendo, le dieron el objetivo, la misión, visión a tu programa. O sea, le descubrieron de alguna manera y no tenía nada que ver con lo no que había pasado. No tenía nada que ver, lo nuestro era ir y presentar. Hola, hoy presentamos este video, este otro. Chao, hasta mañana. Como te digo, de un panel reciclado. ¿Y estuviste haciendo televisión durante toda la universidad o no? No. No, dejaste de hacer ese programa y ¿qué pasó? Sí, dejé de hacer ese programa. Y luego, ¿qué fue? Ah, sí, bueno, después... Estuviste en la U, claro. Pero... Claro, estudié. Sí. Y cuando ya estaba en cuarto año, más o menos, justo yo no conocía a nadie más de televisión que no sea... Bueno, seguía bailando, ¿no? Estabas populares. ¿Ya cantabas? No. No, solamente bailaba. Ah, ya. Yeah. Y ya cuando estaba en cuarto año, más o menos, digo, bueno, no conozco a nadie de televisión y ya va siendo tiempo de que busque ingresar. Además que ya me piden la pasantía, ¿no? Las horas claro. de pasante en la carrera. Entonces lo llamé a Betito Barragán. Uh-huh. Que lo conocías. Que lo conocía. Claro. Entonces lo llamo a Beto Barragán y le digo, Beto, ayúdame, necesito hacer pasantía. Yo lo único que pensaba era hacerlo en RTP, que era el único canal que yo conocía, no sabía nada. Y me dice, ay, magnífico, ¿sabes qué? Pero justo necesitan gente porque Jackie Jiménez está iniciando un nuevo proyecto de televisión. Jackie, ¿te acuerdas que hacía el Jackie claro, Show? Sí. Era la ídola, la shusha boliviana total. De los... Uh-huh. De, ¿qué de será los día, no? Está en Centroamérica. Sí. Sí. Pero ya fuera de cámara. Fuera ¿no? de cámara. Pero mucha era realmente un emblema. Claro, ¿no? Entonces me dice, Jackie Jiménez va a estar en Unitel haciendo un programa que se llamaba Sí lo sé, de fin de semana y para jóvenes. Entonces, ahí anda y aprendes y ahí siempre se necesita, tú sabes que en los programas siempre se necesita asistentes ¿sí? de producción. Ah, sí, ya estaba cantando ahí, ya había empezado con el tema del grupo, pero eso nada que ver, no, eso lo hacía por hobby. Entonces entro a la red Unitel como pasante con el programa de Jackie, empiezo a hacer Decibeles, el programa Decibeles de Santa Cruz, estaba empezando con Sandra Parada, uh-huh. Sandrita Parada y un muchacho más que no recuerdo qué se llamaba, estaban empezando igual a salir con el programa. Sandra Parada, jovencísima, una uh-huh. diosa divina, y dicen, me dice la productora, ¿sabes qué? Estamos haciendo casting, necesitamos una chica, una reportera, ¿te animas a hacer el casting? Sí, le digo... Fantástico, ya estaba con Jackie 1 o 2 meses y hago el casting y me dice, sí, te quedas, empiezas ya, toma el micrófono y tu cámara y empecé mi primera entrevista con el Grillo Villegas. Me quería morir, ¿no? Cuando claro, tenía Llegas, claro. Cuando era el grupo Llegas. Mi primera entrevista y me mandan así con el Grillo Villegas, me quería hacer pis, pero bueno, afortunadamente el Grillo, todo un caballero, se... Él no sabía que era mi primera claro, entrevista, claro, ¿no? Pero yo fui toda canchera. ¿Fue fácil? O sea, ¿lo hizo fácil la entrevista o no? No, mira, le hago la entrevista. Ajá. Le hago la entrevista, y con todos los nervios y todo, que puede ser una primera vez, ¿no?, de una entrevista. Y mi camarógrafo dice, bueno, en ese entonces, estoy hablando como si fueras un... El siglo pasado. Bueno, es el siglo pasado, pero es que no. ¿Verdad? Pero así como si fuera 1500, sí, ¿no? Ya. Usábamos... Claro, la gente, los chicos en la casa deben decir, ¿qué? Usamos las U-Matics. Ah, las grandotas. Que eran unas grabadoras sí. gigantes, así de este tamaño ajá. que el camarógrafo tenía que cargar. Era como llevar tu CPU. Sí. Era, sí, como colgado. Colgado. Como maletín. Y los ¿no? cassettes eran de este tamaño, ¿no? Uh-huh. Las cintas de 20 minutos eran de este tamaño y las de una hora eran así gigantes. Entonces las de 20 minutos utilizábamos, la camarota era una cosa de este tamaño y el trípode y las luces, porque así se trabajaba en Unitel. Claro, porque U-Matic tampoco tenía muy buen brillo, entonces no. Estaban así o sin luz, ¿no? Y así trabajaba el equipo, el departamento de producción de Unitel trabajaba así. Sí. Entonces, y era todo de armar las luces, los trípodes, la. Y me dice el camarógrafo, me dice, Polita, ven. Y yo voy
Y me dice, te cuento que se ha tragado la cinta, no quiero morir. No puedo recuperarla. Y saca y era un desastre. No. Dile que tenemos que romper. No. Ay, Dios. Recuerdo que esa vez llega, se estaba presentando su disco al Maqueloide. Ya. Uno de los más exitosos de su carrera. Claro, me voy a acordar toda la vida. Todo, claro. ¿Por qué al Maqueloide? ¿Qué es Queloide? ¿No? Entonces voy y le digo, Rodrigo, ¿por qué no? Sí. Rodrigo Villegas, decía el papel del disco. Yo no lo conocía. Y Rodrigo, disculpa que te moleste, pero que ¿sabes qué pasa? Que hemos tenido un conflicto. ¡Mira la cinta! No, ¿podemos repetir la nota? Se ríe Grillo. Y me dice, por supuesto, claro, todo tierno, todo lindo. Claro. Y volvimos a hacer la entrevista. Las mismas preguntas, ¿y él las se debe acordar de eso, no? No sé si sea, no. Nunca le he preguntado. Pero lo entrevistaste ya después. Pero lógico, con el Grillo somos amigos además, sí. tantas veces que ha estado en el programa. Y nunca le he preguntado si se acuerda. Se acuerda. No creo que se acuerde, ¿sabes? Porque imagínate, para un artista que estaba en promoción de su disco, ¿no? De medios, ¿cuántas entrevistas ha podido hacer ese día? Has mostrado tu cinta comida, yo creo que se puede acordar. No sé. No, pero... No creo que se acuerde el Grillo, pero yo sí me acuerdo era la primera vez. Claro, obvio. ¿No? Y después de eso, estaba en Decibeles un tiempito también, y me dicen, Sandra Taborga, que tenía el programa, ¿cómo se llamaba el programa? Pensando en Usted, se llamaba en Unitel, necesitan una reportera para el programa matinal, toda la mañana tenía Sandra. Pero tú estabas de pasante, o ya te estaban, ya habías entrado a planta. No. No, estaba de pasante. ¿De pasante? Estaba de pasante, sí. Y estabas apenas haciendo carrera, ¿no? Claro, entonces me usaban para todo, pues. ¿No? Claro. Me usaban para que, estamos sacando un microespacio carnavalero, que vaya la Paola. Uh-huh. Esto de la de la Paola. Uh-huh. Y de verdad que ahí se aprende un montón. Y entonces Sandra buscaba una reportera. ¿Te animas a hacerlo? Ya ha visto tu trabajo, le encanta. Y como... acá no te están pagando, entonces ella sí te va a pagar. Ah, buenísimo. Perfecto, gracias. Y empiezo con Sandrita y ahí me quedo como 2 años con Sandra Taborga. Y ahí es donde he aprendido muchísimo, de verdad, muchísimo con la gente, con Marito, mi camarógrafo, Don José, que era el editor de las notas. Porque en esa época sí se editaba, o sea, era editar de verdad, ¿no? Ahora ya es un poco más... Sí, simple, diferente, sí, ¿no? Sí, se editaba, se postproducía. Y como te digo, lo que hacíamos para Pensando en Usted, que siempre a Sandra le ha gustado, y yo le agradezco tanto a Sandra, de pronto nunca le he podido decir, porque Sandra nunca visitaba La Paz. Uh-huh. Ella estaba en Santa Cruz haciendo su programa y nosotros nos encargábamos de hacer todo La Paz. Pero el hecho de trabajar como se debe trabajar, ¿no? Ahora es tan fácil agarrar tu cámara... hasta tu celular, y no está mal, porque uh-huh. los medios y la calidad te permite hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de, yo renegaba mucho, ¿no? Y a veces se ponía así, de, ya no sabía qué hacer de impotencia, porque tú sabes que el entrevistado no te espera. Claro. No te espera, ¿no? Pero mi camarógrafo decía, no, si yo trabajo así, y si no le gusta a José, decía que era el editor, me va a volver a hacer el trabajo, a mandar a hacer de nuevo el trabajo, así que lo voy a hacer. 3 luces armaba, ¿no? 3 luces con sus trípodes. 3 luces. El trípode de la cámara, la gigante U-matic y los micrófonos corbateros para cada uno. Y además instalaba el monitor de control. Cosa que ahora no sé si se hace. No, ya. ¿Verdad que no? Sí. Bueno, no, pero no quiero generalizar. Pero esa era la forma correcta de hacer un magnífico trabajo. Y de verdad que salía un trabajo impecable. Porque así lo exigía Sandra, ¿no? No sé si la red, pero ella hacía coproducción con Unitel en Santa Cruz. Pero ella, esos eran los estándares de ella y así lo quería. Mira, qué interesante, ¿no? O sea, analizar tal vez desde ese punto de vista el hecho de una evolución tecnológica que ha hecho que incluso la televisión involucione en Bolivia, porque debería haber sido al revés, ¿no? Estamos hablando de los 80, cuando Bolivia tenía una buena programación, y los 90 que todavía seguía teniendo, pero hubo un momento donde pues se fue a pique, y bueno, puede ser también un porqué, ¿no? O sea, se dejó de trabajar de esa manera, y ya dejaste de tener técnicos haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Claro. Bueno, ahora te estoy hablando de esa época, ya era 2000, ¿no? 2000, claro. Pero íbamos con todo eso, ¿no? Íbamos, de verdad,
era un desastre ir con todo. Claro. Cualquiera que trabaje en medios audiovisuales, productoras, canales y todo, se reiría de la forma en que nosotros trabajábamos. Pero salía un proyecto, salía algo lindo. Muy lindo, porque además íbamos con dos asistentes. Imagínate un equipo caminando por las calles, productor, dos asistentes, camarógrafo, todo el equipo y yo la reporté, sí. ¿No? Cinco personas para hacer una cosita tan fácil como ir a un hotel cinco estrellas a cómo se hace este postre, ¿no? Pero yo ahí aprendí a hacer televisión, aprendí a editar, aprendí a hacer cámaras, aprendí a iluminar, aprendí a cocinar. Claro. Porque mi mamá no me dejaba entrar a la cocina y me decía, ¿sabes qué? Andate mejor, no vas a quemar el agua, salí, ¿no? Pero con los chefs yo aprendí, no es tan difícil, porque lo viste, de verdad, ¿no? Y aprendí. Bueno, llegamos a este siglo, llegamos y ya viene la historia, ¿no? Pero ahí hay una historia paralela, que es el grupo que fue muy reconocido. Y lo vamos a hablar después del corte, señoras y señores. Muchísimas gracias a Paulita. Te invito a tu Villa Santa, gracias. Por favor, yo con mi Jumbo. Y nos vamos a la pausa y volvemos con más. Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Banco Sol innova una vez más y se convierte en la primera entidad de microfinanzas en ofrecerte una aplicación para tu teléfono inteligente o tu tablet. Con App Sol tú puedes acceder al banco donde quiera que te encuentres las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Descarga App Sol de Banco Sol y agranda tu tiempo. Sí, señoras y señores, Paola Belmonte con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Paulita, por haber aceptado, te lo vuelvo a decir. Oye, me contaste tu inicio en televisión. ¿Lo contaste muchas veces en tele, no? No. No, ¿no? No. Es, qué lindo, porque mucha gente debe decir, no, ella empezó en zona pública, hizo su carrera y todo, pero no, o sea, fue mucho más larga, con mucha experiencia, pero dentro de ese medio también tú estabas paralelamente cantando, sí. Y actuando. Y hay un video como... se puede decir que es ultra famoso, ¿no? Del grupo Aries, del programa Que Pachangara, creo que es el video que está en las redes. Ah, no, Qué Domingo. El Qué Domingo, ¿no? Sí. El Qué Domingo, donde pues se lo ve a Martín muy jovencito, ajá. Todo un sex symbol. Por favor. El pelo largo, ¿no? El pelo largo. Sí. Y eso que ahí ya se lo había cortado. Se acerca a las chicas, ¿no? Sí, las chicas ahí. ¿No? Dices, las chicas con los pelos rulos, ¿no? O sea, en esa época que estaba de moda. O sea, otro mundo y tú estabas paralelamente haciendo eso, ¿o cómo fue? Sí, paralelamente. Lo que pasa es que, a ver, después de que yo terminé de Sí, bailaba con Sábados Populares, como te digo, tenía el grupo, era la coreógrafa del grupo, porque yo estudié danza, no es cuestión de ir y voy a bailar, como sea, yo estudié con la maestra Chelo Urquí desde que tenía 6 años. Ah, entonces, ¿no? Entonces, y por eso bailabas. Por eso bailaba. O sea, bailaba. No como ahora de, me muevo. Quiero bailar, ¿no ves? Tengo mi video en YouTube, ¿no? Sí, no. Sí. Ah, ya, por favor, eso es bueno aclarar, chicos, en serio, es bueno aclarar, porque ahora ya cualquiera dice, ¡ay, soy bailarín! Claro, y hay que prepararse, ¿no? No, de verdad. Soy músico, toco el güiro. ¿No? Es cierto, verdad. Sí. Es verdad. Y entonces,
justo del ballet de Chelurquidi, mi amiga Patti y mi amigo Yerko eran una pareja que bailaban salsa. Ellos bailaban salsa por puro gusto, porque ya eran pareja y amaban bailar salsa, pero decidieron también tomar las cosas como profesionales y se pusieron a estudiar danza. Uh-huh. Y entonces ahí nos conocimos. Y ellos dicen un día, ¿qué tal si hacemos un grupo que baile, no? Porque ahí podemos ganar platita. Mira, teníamos... Yo tenía 17 años, 18 años, ellos tenían un poquito más, pero siempre uno quiere ser independiente económicamente, claro. Y cuando uno es jovencito, pucha, busca todas las formas. Entonces ellos dijeron, vamos a bailar y vamos a bailar en la noche del 21, que era de Canal 21, ¿no? Y ahí empezaron ellos a bailar y me dicen, ¿no quieres bailar? Pero no solamente bailar, pero yo digo, no, porque yo estoy con mi grupo, digamos, y no. Pero me decían, lo que pasa es que vamos a tomar clases de canto porque vamos a cantar también. Se le ha ocurrido a Don Toto Quesada, que era, bueno, toda una personalidad, y él conducía la noche del 21, que le gustó la apariencia de ellos, del grupo de baile, eran 4 o 5 chicos, no me acuerdo, entre chicas y chicos, y les dije, ¿por qué no se ponen a cantar? Garibaldi estaba de moda, así como los Garibaldi, ¿no? Bueno, porque no es cuestión de ir y cantar nomás, entonces estamos tomando clases de canto, ¿tú no te animas? Sí, les dije, y empezamos a tomar clases de canto, juntos. Tomamos clases de canto un largo tiempo, pues hasta que uno aprende a cantar, ¿no? O más o menos, pues que aprende. ¿Te fue difícil, no? Difícil no, pero tampoco fácil. Ya. ¿No? Todo tiene su complicación, entonces... No, es que hay gente que nace con la voz, ¿no? Y lo hace tal vez más fácil, ¿no? Y a veces hay otros que sufren más. Por ejemplo, yo, por más de que me pongan 20 maestros, le mando un saludo, por cierto, me acordé de... No, mejor no digo nada. Ya, Sí, y empezamos a tomar clases y pasaron los meses, hasta que parecía que ya más o menos podíamos intentar algo. Para nosotros nos parecía pues fácil. Cuando tú eres joven dices, ¡ay! Vamos a cantar, bailar y hacer acrobacias al mismo tiempo y todo parece tan fácil. Mentira, ¿no? No es fácil, ni siquiera cantar así paradito es fácil, menos va a ser bailando, pero... Nosotros teníamos todo el ímpetu de los jovencitos que éramos y lo logramos. Entonces empezamos con el grupo que lo llamamos Tabú. Éramos 3 chicas, 3 chicos. Y de pronto buscamos todo, tocamos todas las puertas para que nos ayuden, para que nos den el empujoncito. Y te ayudan hasta donde pueden, ¿no? La gente, no había productores musicales, no había grandes inversores de plata, de tiempo en algún proyecto musical. Y resulta que le interesa mucho a Javier Córdoba del trío Los Genios, de la familia Córdoba, cuando Pepe Córdoba también era un boom tropical, ¿no? Y Javierito nos dice, me gusta la idea, tienen el talento, evidentemente hay que trabajar muchísimo, pero tienen el talento, las ganas, vamos que yo los apoyo, yo voy a ser el manager del grupo, si me aceptan nosotros felices chochos habíamos tocado la gloria. Y por supuesto imagínate, doña Alcira Córdoba, una de las más lindas voces del país para valses peruanos, además nos empieza a ayudar con la técnica de canto y todo eso, y en eso dice, bueno, necesitamos un chico más, y Martín se une al grupo, éramos Tabú los 6, y de pronto, bueno, tú sabes que lo sentimental siempre prima, y quienes jalaban el grupo siempre eran Yerko y Patti, los dos bailaban, pareja, sí, enamorados, llevaban toda una vida juntos de enamorados, se pelean. Se desune todo. Ellos ya tenían todo para casarse y todo, y resulta que se pelean y se va todo el demonio, ¿no? Cada uno por su lado, pero decidimos, no se puede quedar acá. Y junto a Yerko y Martín vamos a Santa Fe Records. Imagínate lo avezados que éramos, porque era Discolandia y Santa Fe Records. Claro, que estaba sacando muchos discos, ¿no? Estaba tratando de competir en una época donde, oye, había producción, o sea, se estaba intentando sacar cosas. Pues que a nosotros, además, todos gallos, ¿sabes? Porque con Tabú, don Orlando Rojas un día le llama a Javier Córdoba y le dice, Javier, me gusta tu grupo. Y quiero que graben en Discolandia. Ah. Mi Dios, no podíamos. Bueno, nosotros decíamos, obvio, somos tan lindos, tan nosotros, claro. Qué locura grabar para unos principiantes en canto. Yo que hago malabares, baile y canto. Fíjate, claro, qué locura, ¿sabes? Ha sido. Y eras creída, la verdad. Eras así como que. Muchachos. No. ¿Cómo te sé. Un mea culpa, así de decir. Quizás sí, ¿no? Quizás sí. Ya te digo. Todo el ímpetu que uno tiene cuando es jovencito,
de pronto que nos veíamos bonitos, ahí bailando, nos creíamos Garibaldi, y quizás sí, ¿no? Encima recibir la llamada de don Orlando Rojas, por favor, que nos invite a grabar un disco. Grabamos el disco, un desastre, tardamos, el técnico de Discolandia se quería matar, ¿no? Ay, ¿por qué me trajiste este disco? Bueno, lo logramos finalmente, no fue tarea fácil, y después ya dijimos, ya tenemos un disco, ¡vamos a Santa Fe! Claro, ya después de que se sepa con esa situación, ¿no? Porque Discolandia no hacía música tropical. Claro. Y nosotros dijimos, ¿qué es lo más comercial? No es que nos encante, sino que acá tenemos que buscar... Claro, vivir de esto, ¿no? Entonces, tampoco vivir, ¿sabes? Pero si no, queríamos éxito. Ah, ya. Entonces... La fama mueve montañas. Sí. Mm. Pecados estaba en el tope. Oh. Entonces nosotros dijimos, más o menos eso, pero no queremos ser pecados. Queremos hacer chicha. Queremos hacer música chicha, porque la chicha es lo que más está arrasando. Y nosotros queremos hacer chicha. Claro, imagínate en Santa Fe, nos miraban a los tres chicos universitarios, ajá, no así, con nuestras pintas de universitarios, queriendo hacer chicha. No, no, pero, ¿y si hacen algo como Pecados, como FM Silvina? Porque incluso hasta tenía más pinta de Pecados, o sea. Una cumbita más. No, queremos hacer chicha. Pero, ¿de quién fue la idea de hacer chicha? O sea, esto ya me rayaste totalmente. ¿Yerko? Ha debido ser de Yerko. No sé, de los tres. La mía no creo que ¿Qué música hacemos? A ver, chicha. Chicha. Sí, no creo. De verdad, es que arrasaba Expreso, arrasaba Néctar, y nosotros queríamos ese eso. Tipo. Sí. Ah, nosotros no, queríamos... es que ahora hay que... Paren. Chicha ahora es Yarita Lizet. Ah, no, pues sí. No, o sea, la chicha antes era eso, la Expreso. La chichita, ¿no? la guitarrita de Néctar. Claro, sí. Ya. Tremendos tecladazos que tenía Expreso, eso queríamos nosotros. Ah, ya, ahora sí lo entiendo. Ajá, no queríamos Gilda, no queríamos FM Silvina, no Pecados. Claro. Y entonces nos dicen ya, perfecto, entonces firmamos el contrato. Yo tenía 17 años. Mi mamá firmó el contrato, el primer contrato con Santa Fe, porque yo era menor de edad. Mi mamá, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Ahora qué se te ha ocurrido? Fue a firmar mi mamá un chiste, porque yo era menor de edad. Y ahora, ¿quién les va a hacer los arreglos? Porque nosotros con las justas cantábamos, digamos, ¿no? Entonces, tocar... y nos hace los arreglos Walter Ayaviri de Expreso, porque nosotros dijimos, ese sonido queremos, Expreso, y hace los arreglos de Amorcito de Cumbia. ¿Que la rompió? Sí. Pero la rompió. Sí, él hace los arreglos y ya. Oye, pero, ¿y cómo lo cantará? Eso quiero saber, porque el Amorcito de Cumbia fue el tema principal del disco que sacaron. No sé, la verdad... Lo que pasa es que... O ya tienen el tema hit, porque pasa eso, ¿no? Este va a ser el hit, pero resulta que sale todo otro. Todo depende de la promoción, pienso yo. Y en ese momento justo Fuentes, que estaba a cargo de la promoción en Santa Fe Records, él nos da la canción, porque fue una canción reeditada, ¿no? Sí. Entonces, y que no se llamaba Amorcito de Cumbia, se llamaba Caminito del Monte. Dijimos, Caminito del Monte, ¿qué es eso? Amorcito de Cumbia le pondremos, claro, ¿no? Entonces, obvio. Y nosotros todos creativos le pusimos eso. Y bueno, grabamos el disco y justo se encargó de hacer el video, de promocionarlo. Igual, ¿no? Tocamos 1500 puertas, no fue de la noche a la mañana, tuvimos que pelearnos, tuvimos que rogar, tuvimos que pagar derecho de piso y todo, y bueno, llegamos hicimos una inversión tan chiquitita, ¿no sabes? Para el primer disco, nos costó mucho, ya te digo, yo era menor de edad, tenía 17 años, el único que trabajaba, más o menos, era Yerko, digamos, que ayudaba en la empresa familiar, era el rato que tenía libre, ¿no? Claro. Porque cada uno estudiaba, entonces... No teníamos plata, no. Sacamos un préstamo del banco, $1,000, que dijimos, $1,000, Dios mío, ¿cómo vas a pagar $1,000? Pero en esa época $1,000 era $1,000. Sí, pero... Hoy ya era $1,000. Era $1,000, ¿no? $1,000. Pero para nosotros era... Entonces era obvio, era ya el monte, ¿no? Era durísimo, claro. Como el tema. Logramos pagar. ¿Cómo se llamar monte? ¿De qué era? Caminito del Monte. Caminito del Monte. ¿Dice algo de eso, el tema? Nada. Sí, así era, Caminito del Monte, así. Ahí pues le han puesto Amorcito de Cumbia. Claro. Ah, bueno. ¿Verdad? Oye, con Caminito del Monte, sí. No hubiera... Al monte y ya, ¿no? Bueno. Sí. Y ganaron bien con Aries.
Sí. ¿Sí? Sí, porque teníamos, conocimos todo el país, tocábamos en prestes, matrimonios, y eso era lo que queríamos. Claro. Ahí conocí todas las zonas populosas, desde adentro de las celebraciones populares, el Alto. Eso es lo que le digo, a veces lo cuento y me da tanta risa, ¿no? Yo tenía 18 años, mi mamá, si está viendo el programa, se va a enterar recién. ¿Te vas a cuidar? Sí, sí, yo no salgo del lugar donde tocamos, no salgo. Mentira, ¿no? Salíamos ahí, quiero unas galletas, un chocolate. No, pero por plena, sí, en el Alto, en sí. Los lugares más, pero así un hervidero de gente y de todo. Claro. Y nosotros caminábamos y como si nada, ¿no? Bien, chicos, 20 sí, años. 20 o sea, años. Oye, qué menos, historia, ¿no? Menos, sí. Y, bueno, ¿y cómo te sales? Tú ya estabas paralelamente haciendo tu carrera también. Claro, ¿no? Claro. Bueno, era una cosa de locos porque teníamos que viajar los fines de semana, viajábamos a tocar a los lugares. El lunes yo tenía que estar a las 7:30 a.m. en la universidad, vivo o muerta porque no podía dejar la universidad. Y Martín lo mismo, Yerko lo mismo. Y paralelamente el trabajo que tenía que hacer también ya con la pasantía. Pero no. Yo pienso que cuando eres joven y no tienes nada más que hacer que tu vida, te organizas. Claro, te organizas. Yo quería hacer todo. Porque me decían, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Televisión o canto? A mí me gusta todo. A mí me gusta bailar, cantar y me gusta hacer televisión y todo. Y mientras, claro, de pronto yo podía ser la gran artista que recibían en el interior del país y ¡ay, qué muy diva! Y no sé qué. Y al día siguiente estaba como asistente de Jackie Jiménez doblándole los pantalones, ¿no? Para que se vea linda. ¡Aprendan! ¿Verdad? ¡Aprendan! ¿No? Así con un chongo aquí en la cabeza. Sí, porque hay muchos que se creen, ¡ay, no, saben! Yo soy el que tiene el cable del cobo. Ah, no, entonces, y dicen, claro. No, yo aquí vengo de locutor. Tienen que ser. Por supuesto, ser, ¿no? Sí, y estaba haciendo lo que... Saludo a Gonzalo, por si acaso, no estoy... Claro, recogiendo las cositas, sí. Como hacemos todos quienes trabajamos en medios de comunicación, porque eso de que aquí está la estrella y no hace nada más, olvídense, los que quieren estudiar comunicación, olvídense, no existe. El que quiere hacer las cosas acá viene de barrendero, de camarógrafo, de sonidista, de tiracables, de todo, y después se peina, se maquilla y se pone a conducir. Y eso. Si no, a cajero de banco, claro. Sí, sí, cierto, cierto. Es muy cierto, estudiar tu profesión para que seas cajero o trabajes de algo. Qué lindo, Pau. O sea, llegaste ahí, pero hay un punto en el que tenemos que quedarnos. ¿En qué punto? Porque ninguno me mencionaste que Martín era tu chico. Ah, Bueno, él tenía su chica, yo tenía a mi chico, Y en uno de los viajes, justo con Sábados Populares, porque Adolfo Paco nos quería mucho y lo queremos mucho porque de verdad nos dio un gran impulso en todo Adolfo Paco, para mí es mi padrino en televisión, me dio el primer empujoncito, en lo musical también, nos llevaba todos los viajes Adolfo Paco, nos consentía mucho, de verdad nos trataba muy muy bien y por eso lo queremos mucho. Y en uno de esos viajes estábamos en Sucre, me acuerdo, y después del programa estábamos con Mónica Ergueta, con Moniquita y... Bueno, muchos artistas. Y entonces decidimos, vámonos, hay unos traguitos y festejaremos y la. Y entonces él deprimido, yo deprimida, creo, ahí fue el primer como que chequeo. Y después ya nos empezamos como a gustar y todo. Él ya había terminado su relación con su chica, yo con el mío. Y listo, ya nos empezamos como a acercar más. Y como estábamos viajando, sí, claro. Ensayando, trabajando juntos... La cercanía hace, pues, crecer cosas y nacer otras, ¿no? Y así fue. ¿Hace cuánto de eso ya? 20 años. ¿Y dónde nace Zona Pública? Porque ya estabas en UNITED, estabas haciendo de corresponsal. Sí. Y Martín... Ya estamos en el año 2000. Ya estamos por entrar al inicio de Zona Pública. O sea, ahí estamos. Sí. Martín estaba conduciendo un programa de la Red 1 en un canal que no era el canal 11, ¿no? Porque la Red 1 tuvo en su momento otro canal, que era el 42. Ya.
Entonces, a él lo invita Jorge Tejerina a hacer un programa igual, a ver este chango qué puede hacer. Y era un programa igual. Y esto por Aries, igual, ¿no? O sea, porque lo jalan de Aries o porque. Sí, sí. Porque no se le ha debido gustar. No sé, claro, no sé cómo lo conoció Jorge Tejerina en uno de los programas que visitamos de la Red 1. ¿Qué? Eran novios. Claro. Y él estaba haciendo su programa ahí, y bien. Yo estaba en Unitel y de pronto y estábamos con el grupo y de pronto Yerko nos dice, chicos, tengo que decirles, me salió una beca la que estaba postulando para irme a los Estados Unidos a jugar fútbol y voy a entrar a la universidad allá. Entonces, con todo el dolor de su corazón nos dice, tengo que dejar el grupo. Sí, tengo que dejar el grupo. Claro, él nos avisa con mucho tiempo, ¿no? No es, el lunes me voy. No, sí, no, claro. No. Entonces, no, esto es una cosa de meses, 2, 3 meses, qué sé yo. Bueno, y nosotros dijimos, está bien, es su carrera, es su futuro. Y además que él estaba, pues, imagínate, había terminado con la chica con la que piensas que te vas a casar, claro, toda la vida. Entonces, realmente necesitaba un cambio en su vida. Nosotros lo entendimos así y decidimos... y Martín, era programa donde nos invitaban, ¿no? Le decían a Martín, le preguntaban cualquier cosa, y decía, como Miguel Orías, que la, como Mónica Ergueta, que la, porque no sabes que en Canal 7, la, porque en Canal 11, la, porque Ernesto Aguayo, la, ¿no? Entonces sabía la vida, y incluso... De uno de los periódicos le dice una vez, Martín, ¿no quieres escribir una columna de chisme? Porque tú sabes la vida de todos. Sabía de todo. De todos. Entonces decimos, ¿y qué tal si hacemos lo nuestro? Que hacemos un... Justo sale de una periodista que le dice, ¿de verdad no te animarías a escribir una columna de chistes? ¿Tú me vas a dejar sin trabajo? Tú aquí sabes todo, de todos. Y él dice, sí, de verdad que sí. Y pensamos, nace la idea, deberíamos hacer un programa. Yo pensé que era fácil, mira, que cómo es la vida, ¿no? Yo no me daba cuenta de que estaba en uno de los programas más exitosos de una de las cadenas más grandes del país. Para mí era mi trabajo, lo que estaba haciendo y se acabó, ¿no? Que estaba No nos separemos. Esa parte te iba a preguntar, pero comenzó con esa idea. Ahora, aquí voy a meter una, porque ya eran pareja, eran pareja ustedes, y ustedes ya vienen con anécdotas juntas. Yo tuve la suerte de ver el último programa del receso que tuvo Martín en Cadena A, cuando Juan Carlos le dice que, y le hace recuerdo de que un muchacho fue cuando él era director de qué canal, no me acuerdo. ¿Juan Carlos Arana? Sí, ¿era director de qué canal? No sé. ¿Del 21? ¿Ah, sí? De algún canal. Y él dice, yo era director, y viene un muchacho y me dice, quiero hacer tele. Ajá. ¿No? ¿Era en ese momento? ¿Por esos momentos? Sí, porque decidimos que queríamos hacer nuestro propio proyecto. Y yo le digo, no puede ser tan difícil. No, de verdad, no puede ser tan difícil. ¿Qué siempre es, no? Yo no me daba cuenta del monstruo en el que yo estaba trabajando. Y él tampoco, ¿no? Imagínate, era un canal alterno de la Red 1, pero utilizaba, claro, pues todo. Todo, claro. Toda la infraestructura, todo de la Red 1. Entonces, me imagino que él tampoco se dio cuenta de dónde estaba. Claro, claro. Entonces, decimos, hagamos el proyecto. Como yo había estudiado comunicación y ya había salido, creo. Me imagino que sí, no me acuerdo. Sí, claro, estás en pasantía ya. Y yo hago el proyecto. ¿Y qué hacemos? Un programa de chismes. Chismes. Hacer entender eso a la gente en el año 2000 no era fácil. Porque la gente no sabía. Farándula. ¿Qué? Así. Fuimos, lo primero que hicimos fue ir a la Red 1 con Tonchi Raledic, que era jefe de producción, creo que era. Un bozarrón. Sí. Él nos entendió así a la primera y nos dijo, sí, pero pucha, tendrían que ir pues con la cámara a todo lado. Claro que en esa época no tenías el celular. Y pues, claro. No, sí les entiendo, pero no sé, difícil, no creo, la. No se pudo. Fuimos a tocar puertas y se nos abrió la puerta de Canal 7. Ajá. Y ahí pudimos empezar Zona Pública con media hora al aire de 18 a 18.30. ¿Coproducción? Coproducción. Sí, ¿y ahí comenzó? Y ahí comenzamos. Estuvimos 8 meses sin
nada de publicidad, porque los programas de televisión ganan de eso, ¿no? De la publicidad. La radio, la tele gana de eso. Radio, los medios de comunicación ganan de eso. 8 meses dijimos, ya no levantamos las manos, no queremos saber nada más. Porque no ganaban un peso, no ganaban nada. Nada, no ganábamos nada. Fuimos donde, y estábamos con algunos amigos de la carrera mía, algunos amigos de Martín que se unieron al producto, al programa. Fuimos donde el gerente de producción de Canal 7, todos altaneros, y le dijimos, se acabó, ya no queremos hacer nada más, no tenemos publicidad, pensábamos que era más fácil, yo pensé que era más fácil, no, y ya no queremos hacer nada, chao, 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 y ya no queremos. Y nos dicen, no, nos gusta el programa, está muy bien, nosotros vamos a solventar. Quédense. No queremos. Ya no queríamos, de verdad. O sea, realmente estaba... De verdad no queríamos. Y sale la llamada de Perico Pérez, que estaba en la gerencia de Bolivisión, y nos dice, chicos, vénganse a esta red. Han hecho muy lindo trabajo en Canal 7, pero en una red privada les va a ir mejor. Nosotros los vamos a apoyar. Y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y nos vamos a Bolivisión, y de verdad que nos fue... Muy bien. Recontra bien. Adiós, bendito, gracias. Era el programa... más visto en los inicios del año 2000. Toda persona, todo comercio que quería estar en televisión pensaba en Zona Pública. Sí, pero es que también la red, ¿no? Se comprometieron, Perico Pérez siempre supo hacer televisión. Es uno de los grandes hombres que sabe hacer televisión y sabe venderla también. Entonces, todo su equipo, estaba Ruth Pozo, Sandrita Landívar, que nos dieron ese empujón, ¿no? Y nos empezaron a decir, bueno, chicos, vamos, que se puede, ¿no? Los vamos a apoyar, los vamos a vender, los vamos a promocionar. Y ahí nos dimos cuenta que realmente una red privada tiene que subsistir y tiene que venderse, si no, está... Chao. Chao. Entonces, nos dieron el apoyo, nos enseñaron mucho, por supuesto, porque nosotros sabíamos de pronto, yo sabía hacer televisión. Martín tiene un carisma natural, tiene un don, es tan atractivo para la cámara y todo, entonces eso ya lo tenía ganado, pero no sabíamos vender. Y si tú no sabes vender, por más que tengas el producto estrella de la vida, si no lo sabes vender, no lo sabes marketear, estás perdido. Chao, cierto. Y ahí es que aprendió Martín a vender el producto Zona Pública. Y como te digo... bueno, todo fue gracias a Dios que nos puso las personas correctas en el momento correcto y las ganas, el amor con el que hacíamos nuestro trabajo, que nos permitió llegar a ser realmente el programa referente de espectáculo y farándula durante 15 años. Porque, bueno, ¿después de cuánto tiempo le sale la competencia? Mucho. Mucho, no, muchísimo mucho, tiempo. Muchísimo y tiempo. Y tampoco sobrevivió mucho, o sea, realmente le costaba. Era, al final terminaron cayendo en atrocidades que ya... Bueno, sí. Todo el mundo sabe lo que pasó con No Somos Ángeles, es una realidad. Claro. Pero ustedes marcaron una tendencia de la tele, y es lindo hablar de eso, ¿no? Porque ustedes fueron una camada televisiva que justamente nace en Bolivisión, que terminó marcando un antes y un después de la tele que ahora prácticamente se desvaneció, ¿no? Y vemos una tele diferente, distinta. Sí, vemos una tele diferente. Lo que a mí me apena mucho es que en ese entonces teníamos tantas limitaciones de producción. Nosotros empezamos a trabajar con una cámara prestada. Cuando empezamos en Canal 7, era una camarita B8 de la hermana de Martín, de mi cuñada, que era la única que tenía en la familia. Tú sabes que no era fácil acceder a una camarita, claro. B8, que es una antigüedad. Y... con eso empezamos, hasta que pudimos lograr el dinero, reunir el dinero para comprarnos la propia. Uh-huh. Igual trabajamos con una y trabajamos, la tenemos ahí de reliquia, porque de verdad esa cámara fue la que nos dio de comer durante muchos años. Y no solamente a nosotros, sino también a la gente que trabajó con nosotros. Qué lindo recuerdo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde de ahora? Porque, ojo, mira, yo la conocí a Paola, yo les digo, dama total, humilde como ella sola, porque... esto hay que recalcarlo, o sea, no muchas famosas son así. Tú tienes todo para decir, ah, por favor, yo a entrevista, no, ¿qué pasa? No, pero no eres así. Y eso es muy lindo, y verlo así, tú ahora, y ver atrás y todo ese recorrido, uno sabe y se da cuenta de por qué eres así. Es que nadie te regala nada, ¿sabes? A nosotros nadie nos regaló nada, nos fuimos ganando cada cosita. Y yo pienso que eso es lo que más...
amas, ¿no? Lo que realmente te cuesta. Como te digo, esa camarita, le tenemos un amor, ahora está toda destartalada porque ya no pudo más, la pobre se murió de vieja, pero esa cámara nos permitió a nosotros comprarnos... no sé cuántas compramos después, ¿no? Otra, la última, la otra, esta también, porque necesitábamos. Uh-huh. Empezamos Martín y yo íbamos, él agarraba la cámara y yo hacía las notas. Un microfonito cualquiera, luego nos compramos todo lo mejor que podíamos acceder. Llegamos a tener 3 equipos de prensa de farándula, de espectáculo, uh-huh. ¿no? Llegamos, ¿sabes qué? Y eso era lo que queríamos, que la gente entienda que el periodista de espectáculo, el trabajo de él tiene el mismo valor que el periodista que cubre Palacio, que el periodista deportivo, que el periodista que hace sociedad, seguridad, el mismo. Porque el periodista de espectáculo trabaja igual o trabaja más incluso que un periodista que va a cubrir Palacio. Claro. El que va a cubrir Palacio sabe sus horarios y todo, ¿no? Solo de martes a jueves. El periodista que trabaja en espectáculo tiene que estar a las 3 de la mañana en el aeropuerto, tiene que quedarse hasta que termine el Mila Paz a las... No, y aparte en Bolivia, por amor de Dios, donde no hay farándula, pero o sea, había que buscar, o sea, en la tierra, ¿no? Cierto, había que desenterrarte a alguien... para que te hables. Y además que no tienes, o sea, no teníamos nosotros el año 2000, no teníamos un periódico donde buscar las noticias que íbamos a hacer, ¿no? Claro. No te, tú cubres esto, tú cubres... No, uno tenía que crearlo. Se topan con el hecho de que nadie creaba conflicto, ¿no? La típica bolivianidad, ¿no? Yo no me meto con él, yo no quiero decir nada. No, pero es que el tema es que nosotros no hacíamos conflicto, ¿me entiendes? Claro. Yo siempre les decía a mis periodistas... El que se le haya salido una muela a un famoso es noticia. Por favor, les decía, nunca, nunca sean responsables de una pelea en una familia, de una pelea entre hermanos, por una estupidez que se les vaya a salir al aire. No, no me muestren gente borracha, no me muestren gente en situación fea que le pueda acarrear un problema familiar, porque eso no es un trabajo periodístico. Eso es chismografía barata. Y lo que nosotros hacemos es periodismo de espectáculo, es otra cosa. Y nosotros mostramos hasta donde nos permite el famoso. Nosotros nunca hemos hecho una entrevista, Freddy, que haya sido pescarte en la puerta de tu casa, ¿me entiendes? Y ¡hola! Meterte el micrófono, jamás. Si parecía, era porque lo pactábamos, ¿no? Porque a veces nos decían, ¿sabes qué? No me dan permiso en el canal, no puedo hablar en el canal. Entonces, ya, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si saliendo de la peluquería tú te haces al desentendido y nosotros como que te abordamos? Ajá. Ya, perfecto. 4:30 salgo de la peluquería, ya, perfecto. ¿De qué vamos a hablar? De tal, tal, tal cosa. Ya, de tal cosa no me pregunten. Perfecto. Entonces, así lo hacíamos. ¡Ay, hola! ¿No? Pero eran entrevistas pactadas. Pactadas y entonces, si nace un bebé, nosotros decíamos, ¿quieres que podemos ir a la clínica? No, porque voy a estar fea, gorda, despeinada. En tu casa, sí, pero 2 semanas después. Perfecto. En tu casa, 2 semanas después. Hasta eso solamente te mandamos felicitaciones y se acabó. Porque ese es el respeto a la vida del otro. Porque por más famoso que seas, persona. Bueno, había un programa que me olvidé comentarle, lo comenté al inicio, donde hiciste participar a estudiantes. Ah, sí. En Bolivisión. ¿Cómo se llamaba? Retadores. Retadores. Hicimos retadores y a raíz de eso la delegación de la Unión Europea aquí en Bolivia nos pide que hagamos el Eurosaber, que era un programa especializado solamente en temas de la Unión Europea. Pero lo nuestro es, al hacer retadores... Para mí es un hitazo. Sí, lo planeamos porque... No sé si tú eras muy chiquito, no sé, pero había un programa que se llamaba Jupu Gapandopo. Claro, el Jupu Gapandopo, donde jugaban Atari. ¿Ve? No digo dónde jugaba el Atari. Claro. ¿Dónde eran preguntas y respuestas? Pero iban y jugaban Atari, el boxeador. ¿Dónde jugaba el Atari? Pero yo era muy niño, yo tenía 5, 4 años, me acuerdo del Atari, ¿ve? Déjame. No, 4 o 5 años debe tener. Sí. Mis primas participaron. Y yo me acuerdo que con ellas entrenaba, porque uno iban entre dos, sí. ¿No? Y había, pues, preguntas, respuestas, claro. Y había el del Atari. Y entonces, mira, yo iba igual, yo estaba en colegio, ¿no? Íbamos así a pararnos con los... yo tenía 8 años, 10. Creo que desde los 8 nomás estaba permitido. Yo ya quería ir y no tenía la edad. Pero íbamos así a pararnos horas a Canal 9, que esa vez era en San Jorge, para inscribirnos. Uh-huh. Ojalá que nos inscriba y ojalá que nos dejen participar, la. Entonces,
era una experiencia tan linda, ¿no? El estar ahí, Vicky Suazo era, ¿no? La conductora. Sí. Y entonces las preguntas, las respuestas, los juegos, nos encantaba, ¿no? Y como había poca televisión, todos los niños veíamos. Claro, ¿eh?, que sí. Y para nosotros era pues un sueño estar ahí. Entonces dijimos, ¿por qué no? ¿Cómo, qué falta le hace Vicky Suazo a la televisión? Vamos a tratar de reeditar eso y lo hicimos de verdad con mucho éxito. Igual fue una odisea, no fue fácil. Seguro. Pero Bolivisión confió en nosotros, pero confió plenamente en nosotros. Mira, adelante, háganlo. Sí, los auspiciadores sí. También explicarles un concurso de preguntas, respuestas. Apostaron por nosotros y lo hicimos varios años. Fue lindo, lindo programa. Incluso lo hiciste pues así con... Embarazada. Con tu agua. Sí. ¿No? Y fue, bueno, fue lindo. O sea, fue ver una situación muy bonita. Bolivisión que había apostado, me acuerdo, por programas muy buenos. Bola 8, me acuerdo que daba. Ustedes estaban en Zona Pública, Retadores. Y un par más de programas que parecía decir, ah, como que hay algo que se quiere dar. Y bueno, se viene la caída de Bolivisión con la venta y toda la situación, ¿no? Sí, que ¿no? Fue el detalle. Oye, pero ¿sigues cantando? ¿O no? Sí, claro, ¿sí? Que cada vez que Iván Cornejo dice, che, en tu casa este sábado. Eso es lo mejor. Estoy yendo a tu casa, estamos yendo para hacer karaoke. ¿Ustedes tienen karaoke en tu casa? Sí, ¿sí? Y si no, vamos donde Iván y hacemos karaoke en su casa. Porque Iván dice que tiene su karaoke estilo, o sea, un pop, ¿no? El cornebar, ¿no? No, se le... Tiene, ¿no? Dice su papá. Así como esto. Como esto, ¿no? Dice que tiene. ¿Usted es igual o es más, más en la sala y la tele, digamos? Claro, no, claro. Nos juntamos ahí, pero en la tele y en el... Señoras y señores, Paola Belmonte con nosotros. Y tenemos más todavía, tiene que ir al bar. Tenemos muchas más cosas. Muchísimas gracias, en serio, por estar con nosotros. Una pausa. Es que se pasa rápido el tiempo. Sí, yo creo que ya estamos... no voy al bar. No, 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 tienes que ir, tienes que ir. Pausa y volvemos. Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Yeah.
canción con mucho cariño en memoria del maestro que ha partido y nos ha dejado ya hace 2 años. Para ti, Juan Carlos, con todo el cariño y el respeto que te tenemos, suena así. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró. Presagiando el final, qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Y a toda hora te recomiendo que tengas una Jumbo a tu alcance, porque Jumbo es un jugo refrescante y es el nuevo producto de La Cascada. Viene en 4 mágicos sabores: Red, Citrus, Fusion y Durazno Damasco. Recuerda que es bajo en calorías y que tiene pulpa para que tú lo sientas más natural. Jumbo es el nuevo producto de La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Todo el mundo cree que ser médico es muy sencillo. Todo comienza en la facultad cuando comienzas a recibir tus libros de estudio. Una hermosa mañana en la Facultad de Medicina. Un estudiante próspero comiendo una deliciosa salteña matinal. El único problema es que te encuentras en la morgue de la universidad. Pero amigo, tranquilo, todavía no viste el muerto. El muerto está a tu derecha. Y el próspero estudiante se volvió un próspero médico. Su primer día en la sala de emergencias, una noche tranquila de San Juan. Doctor, doctor, acaba de llegar un niño que se hizo morar la mano con una matasuegra. Doctor, doctor. No solo fue una mano, fueron las dos, fueron las dos.
como buen médico, siempre está presente en un parto. ¡Puje, señora! ¡Puje, señora! Y nuestro doctor por fin consiguió un buen trabajo. ¡Fuera, gerente! ¡Fuera, gerente! ¡Fuera, gerente! Y 3 horas después... ¡Fuera, gerente! ¡Fuera, gerente! ¡Fuera, gerente! Bueno, poco tiempo después, el sol paceño y una rica salteña matinal siempre terminan en lo mismo con nuestro querido doctor. Así que, si es que quieren ser doctores, piénsenlo nuevamente. ¡Hey, doctor! ¿No terminaste tu salteña? Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Absol, 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 desde cualquier lugar, pagar y consultar o transferir. Aplicación de Banco Sol para acceder a tus cuentas y realizar operaciones desde cualquier lugar. Descarga App Sol y agranda tu tiempo. Banco Sol, juntos crecemos. Muchas gracias a Rafos Boutique, que todos los fines de semana nos trae atuendos espectaculares. Y si tú quieres relucir tu estilo, tienes que ir directamente a la calle Graneros, entre Isaac Tamayo e Illampu, Galería Maxim. Subes las graditas y básicamente toda la ala derecha es de Rafos Boutique. Recuerda, no tienes por qué ir a buscar por toda la Graneros. Lo mejor de lo mejor, junto a Rafos Boutique. Nadie en el mundo puede amar.
porque en el fondo tú estás sufriendo como yo. Innova una vez más y se convierte en la primera entidad de microfinanzas en ofrecerte una aplicación para tu teléfono inteligente o tu tablet. Con AppSol tú puedes acceder al banco donde quiera que te encuentres las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Descarga AppSol de Banco Sol y agranda tu tiempo. Y estamos con más del Cude Show. Sí, cada sábado, como siempre, no se olviden sintonizarnos en el Cude Show con una invitada especial. Como tú lo decías, Gio, estamos ahora con una invitada súper especial. Ya conocen un poco más de ella y ahora la vamos a conocer en otra etapa porque se encuentra en el bar del Viejo Roble, Paola Belmonte, y obviamente nuestro invitado de todos los sábados, Miguel Cárdenas. ¿Cómo estás, gracias. Miki? Pau, bien, un gusto, gracias. Bienvenido. Bien, Silvia, gracias. Alan, ¿cómo es, Miki? ¿Qué vamos a preparar? Qué gusto verte para empezar. Directa. Oye, Pau, no puede ser más directa. ¿Qué vamos a preparar? Sí, ¿qué voy a tomar? Mucha sed. Mucha sed. Un trago que te gusta mucho. Un trago que es especialmente para damas. Eso. Un trago que en el público femenino siempre ha quedado muy bien. Tú, vamos a mirar ahora. Lo que hay que hacer y tú lo haces. Como siempre. Como todo un caballero, entonces. Como todo un caballero. Obedeciendo. Yo te explico tu poli. ¿Ya? Ya, dale. Ya, dale. Es así, dale. Ya, a ver. No, sí, de verdad, me encanta el Irish cream. Con Irish cream, ¿no? Mm. Deli. Es un trago bastante aceptado, muy rico, muy agradable. Lleva crema de chocolate, whisky y leche evaporada, ¿no? Entonces, es un trago muy, muy agradable para el sector femenino, listo para servir básicamente. O sea, no hielo, necesariamente lo tienes que mezclar con algo. No, en lo absoluto. O sea, pues solamente es hielo, la bebida que ya está preparada, batirla un poco y listo para tomar. Entonces, ¡qué suerte, Pau! Sí. El trago más fácil. O sea, que no vamos a esperar tanto. Ya, empezaremos. Abrí. Bueno, se abre. Ah, no, primero hielo, tienes toda que poner, pues, Alan, hielo, ¿cómo vas? Directo, caramba, ya. A ver. Hielo. Me gusta ir con directo, Pau. Me gusta ir directo a la acción. No, mentira, porque las veces que yo te he presentado lindas chicas para que vayas directo a la acción. ¡Oh! ¡No te hagas hablar! A ver. De verdad. Aquí se armó bronca. Alan, mejor no la voy a contar. Sí. Vas a salir perrina. A ver, señorita, dime. Paola Belmonte, las veces que le ha allanado el camino a Alan para decirle, quiere ir al karaoke, no tiene con quién ir al karaoke, no voy a decir quién para no quemarte. Soy testigo, pero sabes, soy testigo. Pero Jojo es testigo. Gio, vos callate. Yo le digo Jojo. Jojo es testigo. ¿No es cierto, Jojo? Hable pues ahora, hable. Es cierto, soy testigo de eso. Yo, no, es te estás jugando tu puesto en Tardes de Locura. No hay problema, sigo en el Cude Show. No, ella quiere ir. Está solita, no tiene con quién ir. Y el que le gusta ir directo a la acción, nada. Se duerme. Que soy conquistador, es otra cosa, Pau. Ay, eres un nabo, Alan. Oh. Oye, mejor la gente que me está mirando en su casita, ¿qué está diciendo? ¿Con cuántas chicas? A ver, solo fue una. ¿Pero cuántas veces? Dos veces. ¿Va? ¿Y qué estás esperando, la tercera? Ay, Alan. Invitación, tal vez. ¿No? Alan. Ya mejor me callo. Estás quemando solito. ¿Cuántas veces me hiciste caso? Ninguna. Perdiste, y apoyen. Harto hielo, por favor, Alan.
Una vez que ya. Vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido. Silvia, vos mejor no hables porque tengo... Con más hielos. De la nada me mete a... Bastante hielo. Bastante. Unos 5 cubos de hielo. Uno en uno, ¿ves? Así es. Es que de a poco le gusta ahí. Se nota. Está temblando, Dios. Bueno, lo afectaste, Paola. Lo afectaste más. ¿Cuánto tiempo nos queda de programa? No sé. ¿Sí? Medio por donde ya, más me duele. Puesto, más de 5 hielos. Ya, ahora sí, la iré. Esto es 50 sombras de Paola. Ya, el pobre Alan lo ha sodomido totalmente. Me ha dado. Duro el comentario de Paola. Ah, no, pero eso te pasa por tardo. Más de la mitad. Más de la mitad. Bueno, en realidad, como es un trago preparado, puedes servir la cantidad. Claro. Que quieras, claro, ¿no? ¿Cuánto quieren, chicas? Más. De la mitad, más. Más. Entonces, hasta aquí. Ah, ya bingolosa. Ahí está. Pero le tienes que poner... ¿Eso se sirve con bombilla? ¿O no? Con bombilla, sí. ¿Y le podemos poner granadina también? Puedes poner granadina, puedes poner un cherry, puedes poner lo que tú quieras. Ah, entonces vamos con la granadina. Acá tenemos. Hay jarabe de granadina ahí. Sí. A tu gusto, amiga, a tu gusto. Un chorrito. A tu gusto. No puedo creer. ¿Está bien, Pau, por favor? Ya, sí, sí, suficiente. Ah, ya. A ver. Eso. Después, cuidado. Eso de granadina, mucho. ¿Mucho? Sí. Ay, le estoy echando. No. Le va a dar un toque. ¿Tú quieres intenso. Granadina? Quiero granadina. Pero que ponga. Ah, ya. Dale, Alan. Un touch. ¿Un sométete. Touch? Sí. Tú me dices. ¿Sufi? Ya. Listo. Un touch. Listo. Señoritas, sírvanse, por favor. Muchas gracias, caballero. No puedo creer que hoy salió anécdotas que no tenían que salir jamás. Gracias, señora Paola Belmonte. De nada, Alan, cuando quieras. Gracias, gracias. Pobrecito. Gracias, Miguelito, realmente. Miguelito, este trago es así de fácil. Entonces, vas a la tienda, te lo compras y lo hielo preparas. Y listo para servir. Puedes poner un cherry, verde, rojo, granadina, lo que tú quieras. Pero si se dan cuenta, es un trago listo para tomar. Sí, para y servirse. Es muy suavito, realmente, y para damitas. Es lo que parece. ¿Sí? ¿Parece suavito o no? Si está hecho con whisky, me imagino que debe ser. Lo que pasa está en función de la cantidad que tomas, ¿no? Siempre si tomas más de 2-3 vasos, bueno, pues en cualquier trago vas a comenzar estar a pecar. Pero un traguito como un bajativo, un digestivo. Miki, prueba. Pues, veremos Mickey, qué proba. Tal está, a ver. Pero Pablo no ha tomado nada. De lo que he servido, ha tomado nada. Ya, pero acaso seco, no. O sea, es programa de televisión, digamos, no es junto con está los muy amigos. Bien. Nosotros ni amigos somos. No. Lo negó. Me negó de amistad. Mentira, si yo le quiero conseguir chica, Alan, porque es súper buena onda, es un chico serio. Me está vendiendo con televisión. Buenas intenciones. En el pie de pantalla está su bien. Número. Culto, además, voy a posarme culto. Bien. Sí, le gusta ir a museos, le gusta apreciar el arte. Lo malo es que no se anima mucho con la chica que le gusta. Que es muy lento en el proceso. Uno le tiene que decir, a todo el mundo pregunta, ¿será? Ay, pero... sí, te entiendo. Es así. A ver, ¿tú qué crees? Pero, Alan, sí, en serio. Primer punto, cuando pero yo ya sabes. Me rechazo. Mutealo a Alan. Pero siempre hay una posibilidad, Alan, en la vida de que te rechacen. Pero no tienes que tener miedo al rechazo, sino como... Ya van 5. Toma. Ahoga tus penas, Alan. Alan. Chicos, hay que hacer Proyecto Conquista Alan. Parte 2. Cierto. No des... Sí. La siguiente semana, el siguiente trago será. Oigan, tampoco ya. ¿Cómo te gustan las chicas, Alan? ¿Cómo me gustan las chicas? Sí. Ya físicamente no te voy a decir. Una personalidad. Una, ¿hay personalidades? Sí. Me gustan las chicas. Lo primero que me digas es ojos. Piernas. Oye, Pau, de algo que nunca hemos hablado y nunca te he preguntado. A ver. ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Cómo te gustaban en el colegio los chicos y en la universidad? Te acuerdo que Martín, que está esta noche conmigo, estaba en mi colegio. ¿Estaba en tu colegio? Sí. Martín dice no fue así, no fue. Así me gusta. Hay gente sin aspiración. ¿Ya no vienes de colegio con Martín o no? No. Él tenía su chica en colegio. Estábamos en el mismo colegio, no en el mismo curso, pero él tenía su chica que estaba en un curso más que yo. Él estaba 2 cursos más que yo. Y su chica estaba en un curso más que yo. Tenía a mi chico que estaba en mi curso, así que nada que ver. ¿Y cómo se llegaron a conocer con Martín? En el colegio, era un colegio chiquitito, súper chiquitito. Pero después ya, cuando ya formalizaron la relación, ¿cómo fue? Nos encontramos después haciendo música, cuando teníamos el grupo Tabú.
y hicimos un casting y en realidad fue la chica de él fue a hacer el casting. Oh, y el, y el manager del grupo dijo, me gusta él. Tú ven, tú entras, ¿no? Feo, mal, digamos, ¿no? Feo porque vayas claro. a acompañar a tu claro. chica. Y te quedes vos y tu claro. chica no, digamos. Y terminan al día siguiente. No, duraron todavía, duraron un buen tiempo. No pero, van a hablar de eso. Pero tabú fue su primer salud, salud, mejor salud. Y es de la Silvia, bueno, ay, este Alan, majadero. Y si primero fue tabú, ¿cuándo fue Aries? Gracias. Después. ¿Mucho después? ¿Cuánto tiempo después? A mí no me metas. Yo no estoy acá. No sabe, no responde. Este... 5 años no después. No me acuerdo cuánto, o sea, no, 5, no. Yo creo que máximo un año después de tabú, no, más. Un poquito más de un año de tabú fue Aries, sí, pero ya solamente con Yerquito, Martín y yo. Tenemos un tema de Aries, mi querido DJ Isaac, para escuchar que sea de fondo. Tenemos el video. Ah, ya, pero no ese, porque ese es bien fácil. Tú googleas y encuentras ese. El verdadero trabajo de producción está en encontrar uno que no esté en Google. Por lo tanto. Uno que puedan hacer hoy, por ejemplo, ¿no? Tal vez. Ah. Una canción que no sea Amorcito de Cumbia. ¡Uy, así que chiste! ¿Una canción? ¿Cómo? Una canción de Aries que no sea Amorcito de... Ah, a ver, hicimos una que me gustó mucho, que la cantábamos justo a dúo con Martín, que era una versión de Te Amaré, de Miguel Bosé. ¡Oh, qué bonita! Uno de los clásicos, súper clásicos de la vida. ¿La puedes cantar un poquito? ¡Ay! ¿Por qué eres allí? Salud. Miguel, no vale salvar. Vamos a tomar un poquito de valor por acá. No. No, porque es a dúo. No, claro, entonces no. Oh, y... la parte de la chica. ¿Qué? No, dice no. Dice que sí. No, el señor. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, ya toma. Pero era muy linda, esa nos gustaba mucho, incluso la... La bailamos cuando el día de nuestra boda con Martín, hace 15 años. ¿15 años? 15 años de matrimonio. Uy, qué rápido pasa el tiempo. Oye, vuela el tiempo, che, 15 años. Paulita, muchas gracias por estar en el bar, gracias a Miguelito, ya tenemos que irnos a la pausa. Realmente nos gracias contaste por una... Gracias, gracias. Tomen, mientras vamos a la pausa, muchas gracias Miguelito. Así que, Miguelito, el concurso. ¿Cuándo? Ya estamos preparando el concurso. Estamos preparando para mayo, vamos a lanzar la convocatoria para el concurso de Barman, vamos a dar las bases más adelante, vía redes sociales y por internet, y vamos a sacar la prensa para hacer un concurso de Barman. Ahí les vamos a dar los tópicos específicos y esperamos conseguir a alguien que nos prepare tragos espectaculares con el tipo de vinos que tenemos, exóticas sobre todo, licor de quinoa, licor de maca, licor de coca y aguardiente de coca. ¿No? Así de fácil, muchachos, van a poder participar. Entonces ya van a saber la convocatoria muy prontito. Yo también posiblemente participe en la categoría amateur, super amateur, super amateur, super tardón, super probater. Super probater. Muchas gracias, Paulita. Muchas gracias, mi querido Miguelito, por venir. Encantado. Muchas gracias. Qué gusto verte, Paola. No, gracias, Miki. De verdad, nos vemos hace demasiado tiempo. Sí, pero es un gusto y espero pronto nos veamos. Seguro que sí, seguro que sí. Queda en pie el concurso de buscarle una novia a Alan. Ah, sí. Sí, primer patrocinio. ¿En serio van a buscarme una novia? Yo creo que deberían. Por favor, que ella lo soporte. Silvita, porque anda tristón el pobre, no se anima. Necesito una chica lanzada que le diga que vaya y lo bese, ¿no? Sí, eso necesita, creo, porque él es tímido. Sí, se tapa. Mejor nos vamos una pausa antes que me digan que mando, por favor, pausa y volvemos con más del Q de Show. Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana.
nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Muchísimas gracias. Estamos conmovidos por esta iniciativa que han tomado los hermanos de Quién Diría. Muchas gracias. Estamos felices. Estamos aquí con los maestros de Irreversible. Estamos con Prince en los teclados. Estamos con Yeru Kayaviri en el bajo. Y estamos con Jonah en la percusión mayor. Y estoy yo. Y Beto, que no ha podido venir, en la voz. Muchísimas gracias. Presentarles con mucho cariño. Ojo, no se olviden, los contactos están al pie de pantalla. Presentarles con mucho cariño y mucho respeto, Infiel. Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. No naciste para mentir, pero es que la vida es así, pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Ay, mi vida, es que cuánto te amaba, mi amor. Ay, mamita. Y otra vez, este es tu grupo Irreversible para vos y para quien. ¡Ja! Para ti también, vendete el corazón y me pagas con la traición. Que lastima tus besos, fingidos y perfectos, rodando por mi piel. Pronto pagarás mi dolor, porque alguien te va a lastimar con tus mismas mentiras. Te va a herir la vida como me heriste a mí. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Si tu amor me lastimó, otro amor me curará. ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás irá. ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo me quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir.
Cude Show está con el gentil auspicio del Viejo Roble, que te trae sus licores deliciosos marca país. Licor de quinoa, licor de coca y un licor de maca. Increíble, no puede faltar en tu bar, no puede faltar en la mesa. Y en la reunión de los amigos, te recomiendo un Fernet del Viejo Roble. Delicioso, riquísimo, porque nosotros colocamos la calidad y tú la responsabilidad. Y estamos de vuelta con más del Cude Show. Sí, este sector que a ti te encanta, Realidad Perdida. Exactamente, mi querido Gio, Realidad Perdida. La anterior semana, un tema de infarto. Y esta semana, no te vas a poder levantar de tu sillón porque tenemos un tema imperdible. Lo adelantamos en el inicio del programa. Exacto. Hoy, Alan, vamos a hablar del Escuadrón 731. Antes, muchas gracias a Carol, que envió su mensaje al Cude Show solicitándonos que habláramos de este tema. Y yo estoy muy agradecida porque es un tema por demás apasionante. Tú sabes que los nazis han sido estigmatizados por todos los experimentos que han realizado en su momento en humanos, ¿verdad? Se los considera pues atroces a los nazis. Este proyecto, el proyecto del Escuadrón 731, se dedicaba justamente a eso, incluso más antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya hacían experimentos con humanos, pero donde se llevó el boom de todo esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de una Segunda Guerra Mundial donde la gente conoce los datos, como dices, de los nazis, haciendo experimentos posiblemente ocultas con los judíos. Exacto. En este caso, estaban haciendo experimentos mayormente con chinos, tanto civiles como militares, pero también hacían experimento con mongoles, con rusos y, bueno, prácticamente con todo el ganado humano que les llegaba a sus manos. ¿Y qué buscaban? Buscaban, básicamente, distintas formas de exterminio. Esto pasa porque en cierto momento, cuando estaban tratando de construir un centro comercial, ¿verdad?, en Japón, encontraron una fosa donde habían montones, pero montones de cuerpos. ¿Te das cuenta? Prácticamente al mismo tiempo, un estudiante universitario va a una librería donde consigue un libro de segunda mano que resultaba que tenía varios escritos de un doctor que habría participado en estos experimentos. Entonces, con esas pruebas, básicamente muchas verdades salieron a la luz. Esto pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hicieron a ocultas de todo el mundo. Tenían una planta que ellos decían que era purificadora de agua, pero no, realmente no era así. Era un campo de exterminio. Era un campo donde se realizaban distintos experimentos atroces con seres humanos. En estos campos, básicamente, tú ya no sabías qué era lo mejor, si era lo mejor vivir o si era lo mejor que te mataran en ese mismo momento, ¿te das cuenta? Si te mataban, pues te librabas de toda la agonía, pero si vivías, pues vivías aberrantemente mal. Cuando estaba a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, Shinuishi, que es básicamente el hombre cabeza de todo este escuadrón, dice: destruyamos todo. ¿Te das cuenta? Manda a sus sargentos, a todos los oficiales, a destruir el campo que habría sido construido en su momento con mano de obra china. Tenemos justamente la fotografía de cómo se encuentra hoy en día ese espacio en Japón. No han logrado que se destruya del todo, todavía quedan algunas paredes, todavía quedan algunas torres de los hornos de incineración, ¿te das cuenta? Tenemos también imágenes sobre el estado en el cual se encontraba este campo, ¿no? Imágenes que ya estamos viendo en este momento como fondo, como respaldo, las tenemos ahí, son miles de cuerpos que se han encontrado, son miles, pero miles de huesos. Prácticamente en estos restos no se ha encontrado un cuerpo completo, todas las extremidades, todos los cuerpos de las víctimas estaban seccionadas. Como se dice, tarde o temprano sale la verdad a relucir. Exacto. Y en los videos, aunque quieras destruir todo lo que quieras, tarde o temprano
la verdad siempre sale. La verdad va a salir. Exacto. Tenemos fotografías también de la cabeza de todo este escuadrón, ¿no? Que era la mente más maquiavélica. Joseph Mengele quedó pequeño realmente ante Shinu Ishii. Este señor era militar, este señor era científico, hizo una carrera, murió a los 59 años, ya vamos a dar prácticamente todos los detalles de su muerte, murió por un cáncer que le dio en la garganta, pero básicamente murió sin que se le ajusticiara. A los nazis sí los llevaron, ¿verdad? Sí les hicieron el juicio y todo eso, pero este señor murió en la impunidad total. En su momento fue considerado hasta héroe en Japón. Hasta dijeron que él sea el director de los Juegos Olímpicos, que él sea el director de muchas cosas. Era un científico renombrado, a pesar de que se sabía todas las atrocidades que este señor estaba realizando. Justamente ahí en las imágenes podemos ver a todos los miembros científicos militares que han participado en el Escuadrón 731. Eran filas y filas de hombres que eran reclutados netamente para estos fines científicos malévolos. ¿Sabes qué? Me dio tanta rabia realmente ver todo esto. Es algo atroz. Empezaron a reclutar a adolescentes. Ya, digamos, unos niños de 11, 12, 13 años posiblemente. Claro, adolescentes en general, te das cuenta. Empezaron a reclutarlos y empezaron a inhumanizarlos. Es decir, estos adolescentes iban tanto a campo de batalla a matar como iban a este campo del 731 a matar gente. El hacinamiento de gente era brutal. Habían, como vemos en la foto de respaldo en este momento, los trataban como animales, como ganado. En esa foto tú puedes ver que no hay espacio ni para un alfiler. Los que corrían peor suerte estaban en jaulas de 3x3. Los colocaban en posición fetal y ahí estaban, ¿te das cuenta? Era aberrante. Estos adolescentes, los adolescentes que iban al campo del 731... Yeah. Iban totalmente inhumanizados, porque no tenían que ver al ganado humano como humano, ¿te das cuenta? Tenían que verlos como marutás, como ellos le llamaban. ¿Qué es un maruta? Un maruta es un tronco. Ahí justamente vemos la fotografía de una madre y su hija antes de que les realizaran algún experimento. Al otro lado podemos ver prácticamente cómo han terminado los cuerpos de estas dos personas. Los marutas, como te digo, eran eso, eran troncos, eran material de experimento, no eran humanos, eran peor, ¿no? Peor que animales. Ellos decían, este es un maruta, es decir, que esta es una persona, básicamente, que está acá para ser incinerada, para ser asesinada, para que nos sirva como experimento. Nos vamos a ir despidiendo este bloque justamente viendo un pedazo de un documental que fue producido por los chinos para denunciar todas las atrocidades que pasaron en esto. Todo lo que vamos a ver en el siguiente bloque son representaciones de los experimentos que se han llevado a cabo. Vamos a ver esto, es atroz, como siempre recomendamos mucha, pero mucha discreción. ¿Qué es esto? Un hombre, señor. ¿Qué es eso? Señor, eso es un maldito chino. Lo que han sacado del agua es un maruta. Madera para quemar o hacer ataúdes. Material experimental. ¡Un maruta! Dime, ¿qué es eso? Es un maruta. ¿Qué es eso? ¡Maruta! Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Todo lo
Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Absol, desde cualquier lugar, pagar y consultar o transferir. Absol, mi cuenta revisar, giros hacer y mi plata mover. Absol, la aplicación de Banco Sol para acceder a tus cuentas y realizar operaciones desde cualquier lugar. Descarga Absol y agranda tu tiempo. Banco Sol, juntos crecemos. Y volvemos con más del Cude Show. Y continuamos con más de Realidad Perdida. Estamos hablando sobre el Escuadrón 731. Un pedacito de un documental imperdible. Para que tú lo busques, ¿cuál es el nombre? El nombre del documental que narra toda esta historia se llama The Men Behind the Sun. Los hombres detrás del sol. Este es un documental que todos ustedes pueden ver, que lo pueden encontrar, porque la idea del sector también es que ustedes estén curiosos sobre este tema y vayan e investiguen más. Como que acá les damos solamente una punteada para que luego ustedes puedan buscar más de este tema. Muy bien, continuamos y ahora sí, ¿qué pasaba en ese lugar? En las instalaciones del Escuadrón 731 se llevaban a cabo un montón de experimentos atroces. Las personas de este escuadrón veían a todos los que no pertenecían a este como marutas, como ganado para hacer experimentos y cosas atroces. Ellos no distinguían entre un niño, un bebé de días, a un abuelo, a una mujer, a un hombre. Vamos a mostrar videos de las pruebas que realizaban y fotografías también de las pruebas que realizaban con respecto a armas, ¿no? Estos experimentos se llevaban a cabo para demostrar o para probar el aguante físico del cuerpo humano ante las armas. En esta fotografía podemos ver justamente a los participantes del escuadrón con las personas víctimas para ver cómo o en qué parte del cuerpo debían ensartar esas armas para que las personas murieran con mucha facilidad. Ahí podemos ver también una fotografía que, según la descripción, nos dice que estaban a punto de dispararle. O sea, estaban en esos minutos previos. En el cuaderno del que yo te hablo, también se podía ver otro experimento con las armas. La idea era que ellos iban a lanzar una granada, digamos, en el medio. ¿Ya? Y colocaban a 21 personas, ¿no?, alrededor de ese punto, y al lanzar la granada ellos tomaban nota de cómo afectaba la explosión de esa granada a los que estaban más cerca que y a los que estaban más lejos. Obviamente los que estaban más cerca morían prácticamente de manera instantánea y los que estaban más lejos terminaban con partes cercenadas, ¿verdad? Con partes básicamente convalecientes, básicamente moribundos. Las pruebas en armas fueron muy pero muy desarrolladas por el Escuadrón 731. Pruebas atroces. Tenemos también otro tipo de experimentos, porque todos estos experimentos, como te digo, tenían el objetivo de probar la capacidad del cuerpo humano, la resistencia. Se tiene informes de que ellos enterraban a personas vivas para ver cuánto podían resistir antes de morir. ¿Te das cuenta? O sea, ponían al cuerpo humano al límite. Hablamos, por ejemplo, al límite del frío, porque el Escuadrón 731 realizaba pruebas de congelamiento. Es decir, agarraban marutas, como ellos le decían, los llevaban a temperaturas extremas de menos 25, menos 30, menos 40, menos 50 grados bajo cero, ¿verdad? Por ejemplo, en el documental ustedes van a poder ver la prueba que le realizan a una mujer, ¿verdad?, cuando le echan agua fría en sus manos, ¿no?,
hacen que se congele, cómo ellos veían que esto se congelaba. Una vez que estaba todo congelado, escarchado, empezaban a darle golpes con barrotes. Cuando esos golpes empezaban a tener sonido metálico, la llevaban al segundo piso de este escuadrón, ¿verdad? De esta infraestructura, y hacían que las manos congeladas las metiera luego en agua hirviendo. Ese cambio tan brusco de temperaturas generaba, según los reportes de este estudio, que al sacarlas del agua hirviendo, cuando ellos hacían esto, la carne se venía y se contraía, y esto, los huesos quedaban totalmente expuestos. Hacían otro tipo de pruebas de congelamiento, por ejemplo, cuando hacían lo mismo, hacían que partes del cuerpo se congelaran, ¿verdad? Ahí vemos justamente los cuerpos de personas que están totalmente congeladas. Muchas veces congelaban el cuerpo entero, otras veces congelaban solamente extremidades. En esta prueba que yo te cuento, congelaban también los brazos y empezaban a darles de garrotazos hasta que esto prácticamente se rompiera, hasta que los dedos se rompieran. Realizaban también pruebas bacteriológicas. En este momento estamos viendo cómo trabajan los ingenieros del escuadrón para desarrollar nuevos viruses. Ellos llegaron a desarrollar viruses 6.000 veces más fuerte, ya, innumerables veces más fuerte que la peste negra. Lo que ellos hacían era desarrollar estos diferentes virus, sífilis, gonorrea, muchos, pero muchos, y lo que hacían era agarrar a gente, inyectárselas directamente al torrente sanguíneo y ver cómo se desarrollaba esta enfermedad. Ahora, acá muchos morían, pero los que aguantaban más tiempo, ¿no? Decían, ok, esto es muy interesante, veamos por qué aguantan más tiempo. Lo llevaban a un cuarto que era llamado el cuarto de descuartizamiento. En ese cuarto, para ver cómo el virus afectaba el cuerpo y los órganos de la víctima, por así decirlo, sin anestesia y totalmente vivos, los abrían con un bisturí por la mitad. ¡Oh, por Dios! Y empezaban a sacar diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos. De esta manera, ellos decían, ¿por qué no lo hacemos estando muertos? O sea, ellos no mataban, por así decirlo, a las víctimas porque tenían miedo de que la putrefacción incidiera en los resultados de su estudio. Decían, ¿por qué no anestesia? Porque puede ser que el componente de la anestesia pueda tener alguna variante dentro del curso, entre comillas, normal, por así decirlo, del virus. Una vez que estos cuerpos prácticamente vacíos, te das cuenta, eran prácticamente solo la carcasa, digamos, del cuerpo, los llevaban por el pasillo rojo que le decían directamente a la incineración, ¿no? No se sabe exactamente la cantidad de víctimas, ¿por qué? Porque se han incinerado miles. Si es que los nazis con los judíos, este caso de los nazis con los judíos, tuvo tanto boom, fue porque más o menos se estima una cantidad de judíos, se habla de 5 millones de judíos. Pero en lo del Escuadrón 731 no se estima cantidad. Recordemos que este experimento se llevó a cabo mucho más antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿te das cuenta? Entonces hablamos de un número que posiblemente nunca se llegue a saber. Esto de las enfermedades va muy, pero muy conectado con las pruebas de vivisección. ¿Por qué se habla de vivisección? Porque era justamente pruebas donde te cercenaban extremidades, partes de tu cuerpo estando vivo. O sea, ellos en ningún momento mataron a alguien para hacerle la prueba. Lo hacían estando vivo, sin anestesia, por las razones que ya te dije. Eso es tortura, más que un experimento, me parece una tortura. Es una tortura, es por eso que esto es tan aberrante. Hacían experimentos de todo. Por ejemplo, en esto de la vivisección, lo que ellos hacían era cortarte el brazo, por así decirlo, y ese brazo tratar de insertarlo o injertarlo en un lugar que no correspondía a tu cuerpo, es decir, en tu pie, ¿te das cuenta? Te cortaban el pie y trataban de ponértelo en la espalda. En la imagen que tenemos o que teníamos de backup y que la vamos a volver a colocar, en este experimento se hacían cosas atroces. En este experimento, si bien la calidad de la imagen no es buena, este experimento
se basaba en inyectarle orina de caballo a los riñones de una mujer embarazada. Obviamente en esta prueba hicieron lo mismo. Cercenaron a la mujer, la abrieron por la mitad, sacaron al feto para ver cómo este reaccionaba ante la orina de caballo y también le sacaron los órganos a la mujer para ver cómo ella reaccionaba ante esto. Era algo atroz, les insertaban de todo, realmente la imaginación del Escuadrón 731 voló, pero voló mal. Hacían pruebas también con shocks eléctricos, ¿no? Llegaron a someter a las víctimas hasta 20.000 voltios para ver obviamente qué pasaba. Todo era minuciosamente anotado para ver cómo reaccionaba el corazón, cómo reaccionaba el estómago, cómo reaccionaba la piel. Y obviamente para llegar a estas conclusiones no era uno que iba como víctima, eran miles. ¿Y qué estaban buscando con todos estos experimentos? Es decir, ya, que tu cuerpo quieres hacer evolucionar al ser humano, ¿qué? ¿Pero qué estaban buscando? Estaban buscando crear armas bacteriológicas, armas que pudieran ayudarlos a ellos a un exterminio de lo que ellos consideraban como que razas inferiores. Tenemos también el video de la prueba que, del experimento que constaba en someter a un ser humano, te das cuenta, a altas frecuencias de sonido. Este video lo van a poder ver completo en el documental. Acá hay imágenes muy fuertes que nosotros hemos filtrado, ¿no? Pero vamos a ver el video, ¿te parece? 29 de mayo de 1945. Laboratorio. Nombre Shulu Manchu. Edad 34 años. Experimentos atroces. Existe, no podemos decir que existe una gran cantidad de documentos que respalden, pero sí existen muchas, pero muchas cosas que, como este libro que se encontró de segunda mano, relatan paso a paso, procedimiento a procedimiento, todo lo que se ha llevado a cabo. Lastimosamente han muerto mucha gente. Existen fotos justamente de los cuerpos que se han llegado a ver, que se han llegado a encontrar. Muy pocos de estos cuerpos están completos. La práctica de la vivisección era realmente atroz en el Escuadrón 731. Realmente esto ha sido algo que, una vez que fue descubierto, ha marcado un antes y después en toda la historia de la humanidad. ¿Y no... qué pasó con las personas del escuadrón? ¿Qué castigo? Bueno, una vez que empezaron a saber que iban a perder la guerra, ¿no? Por las bombas atómicas, porque Rusia ya les habría declarado la guerra, todos entraron en un pánico atroz, ¿no? Tenemos un video más que quiero mostrarte, que es un video donde un general dice cuáles son los alcances que tuvieron los experimentos del Escuadrón 731. Ellos ya tenían armas biológicas listas para utilizarse cuando ellos quisieran. Este es un video que está dentro del documental, así que vamos a verlo, es muy interesante. 11 de abril de 1945, transfusión de bacterias, nombre no registrado, 15 personas.
Hemos logrado producir gran cantidad de virus que son 60 veces más fuertes que los de la peste negra. Según nuestros cálculos, tenemos en cultivo suficientes virus como para exterminar a toda la humanidad. Al mismo tiempo, también hemos aumentado el número de ratones infestados. Contamos ahora con 3 millones de ejemplares. También hemos aumentado considerablemente el número de pulgas portadoras de virus. Se calcula que hay 10 billones, unos 300 kilos. Si soltáramos todas estas pulgas, no sería difícil imaginar que esto provocaría un cambio drástico en el curso de la guerra. Con nuestras armas bacteriológicas, tenemos en nuestras manos el futuro del Imperio japonés. ¿Querían matar a una gran población mundial? Prácticamente. ¿Con ratas y pulgas? Prácticamente sí. Tú me preguntabas básicamente ya del final del escuadrón, y eso yo te iba a contar. El señor Ishii y todos los que participaron en este escuadrón huyeron una vez que Estados Unidos ya empezó a intervenir, digamos, todo el territorio. Pero durante la intervención, por casualidades de la vida, logran capturar al señor Ishii, lo llevan a territorio norteamericano y le dan dos opciones. La primera, enfrentar un proceso por el cual él tendría que haber pagado todos los crímenes de guerra. Mínimamente. Y el segundo, le dicen, ¿sabe qué? Usted va a ser exonerado siempre y cuando proporcione todos los resultados que arrojaron los experimentos del Escuadrón 731. El señor Ishii, muy inteligente, dice, ¡claro que sí! ¡Tómelo! Es así que estos resultados están ahí en manos, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos. Llamaron tanto la atención todos los resultados que fueron a dar a manos de Alan Dulles, el que luego, años posteriores, fue el director general de la CIA. Esto tiene una continuación que ustedes la van a ver la próxima semana, porque Alan Dulles, en su momento, con los resultados de estos experimentos en mano, fue la cabeza principal para desarrollar el proyecto MK Ultra, que es lo que vamos a hablar la siguiente semana. La siguiente semana, Realidad Perdida está imperdible. ¿Te sorprendió lo que pasó aquí? Tiene una continuación. La siguiente semana en Realidad Perdida. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más del QDE Show. Nadie se resiste al mágico sabor de Jumbo. Pura fruta, puro sabor. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Hola, soy Giovanni Luján y tal vez me conocen en otras producciones como El Tardes de Locura y Shinkai. ¡Volvemos con más del QDE Show! Oye. Estamos en vivo, señoras y señores, y lo que la gente esperaba después del programón que nos hemos gastado. Se vienen después de 5 programas. Sí. Tenemos ya material para presentar las escenas de desnudo. ¡Disfrútenlo! Yeah.
está, señores. Oye, hoy me volvió Paola Belmonte. Hoy me acaban de intentar conseguir pareja. Y hoy tenemos que mostrar esas escenas. ¡Me van a botar de mi casa! Escenas de desnudos, bueno. ¿Qué esperaban? No sé, pero ahí está. Muchísimas gracias a toda la gente. Lo importante es que cumplimos. ¡Claro que sí! Muchas gracias. Q The Show en el Facebook nos pueden encontrar. Programón el que tuvimos hoy, gracias, y estuvo bueno, ¿no? Estuvo buenísimo, bueno es poco, estuvo excelente. Espero que lo hayan disfrutado ustedes viéndolo, así como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Exactamente, Alancito. Gracias, muchachos, gracias, Freddy, gracias, Silvia. Hoy fue el programa para el olvido de Alan. Paola intenta conseguir pareja, escenas de dudo de Alan, no. Nada más de que... ¿Pero acaso ya no estás con Anita, no? No. ¡Nos vamos, muchachos! ¡Nos vamos al Q The Show! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao!